Eso está muy bueno, hermano. ¿Cómo estamos? ¡Miren nomás este layout! ¡Miren nomás el layout, hermanito! ¡Ay, no! Espérense, espérense, espérense. No, no, no. Espérense. No, no. Esto es demasiado. Esto es demasiado, oye. Esto es demasiado. No, vamos a poner tantito la música porque... No. Esto es demasiado, demasiado. Esperen, esperen. No. Demasiado. Demasiado, señores. Oh, oh. Mano, mano, mira nomás qué hermoso está el layout. Chicos, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo. El día de hoy, chicos, vamos a estar haciendo Banjo-Kazooie. Voy a tratar de hacerlo de principio a fin. Espero me salga. Espérense Banjo, todavía no toque. Vamos a dejarlo así. Chicos, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo. Espero que se esté escuchando bien. De hecho, le voy a bajar un poquito a la música. Ahí más o menos. Vino más esto, hermanito. Chicos, a ver, una explicación rápida de qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay demasiado? ¿Por qué falté mucho en estos días? ¿Por qué no hice la transmisión el viernes? ¿Por qué nos retrasamos tanto el sábado como hoy domingo en hacer el directo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Tony? Díganos qué está pasando, Tony. Se nos está yendo de las manos. ¡No! Calmación. Calmación. Calmación, hermano. Oye, tranquilo, hijo. Exacto. Tranquilización, por favor. Les voy a ir explicando todo. Primero, ya viene siendo hora de que le dé un cambio al canal. Una nueva imagen. Por eso se debe todo esto del layout, las nuevas presentaciones. Estoy tratando de darle una nueva imagen ahora. Va a haber una actualización en el canal muy muy pronto. Por eso el cambio de layout, el cambio de inicio, el cambio... Va a haber varios cambios, chicos, va a haber varios cambios. Y la segunda, chicos, no quiero prometer nada, pero creo que se viene algo mucho mejor. Creo que vamos a poder mejorar más todavía en los lives. Y no nada más en los lives, en los videos igual. Así que, chicos, posiblemente haya un cambio muy grande próximamente. Pero pues eso. Como pueden ver, hay demasiado cochinero aquí en mi sala. Y es debido a eso, porque estoy haciendo un cambio. Hay un cambio enorme en todo esto. Entonces, chicos, es cosa de que me tengan tantita paciencia. Porque se viene nueva temporada. Exactamente, como dice Mega Gamer, se viene nueva temporada de Tony Gamer. Se viene nueva temporada aquí hoy. Original de Netflix. Así que, chicos, como les digo, el día de hoy, para ir estrenando pantallas y todo eso, voy a hacer lo que es Banjo-Kazooie de principio a fin. O por lo menos eso voy a tratar, espero que me salga. Y pues eso, ahora sí vamos a comenzar bien. Un saludo para Hendrix, un saludo para Mega Gamer Retro, un saludo para Ángel Vargas. Chicos, bienvenidos en todos, un saludo para Steven también que va llegando. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos, después de todo este retraso. En serio que lo siento, pero no pensé que esto me fuera a tomar tanto tiempo. Pero pues, aún así, créanme, va a valer la pena. Va a valer muchísimo la pena todos estos cambios que se vienen. Y pues nada, ojalá, espero que los disfruten muchísimo. Espero que lo disfruten todo esto, porque esto es para mejorar, chicos, esto es para mejorar. Así que nada, creo que ya viene siendo buen momento de comenzar. Tal vez. Y si pongo un pretexto como para ir por tantita agua y que vean la pantalla nueva de espera. De hecho, sí, a ver, denme chancita para ir por agua porque estoy sintiendo ahorita una sed. Entonces, los voy a dejar. No es cierto. Pero de hecho, sí estoy sintiendo una sed hoy. Ah, debí traer agua. Mega Gamer dice: Tony revive gracias a las formateaciones, ¿qué? Del dragón en esta nueva temporada. ¿Quién quiere Clorox? Esa madre. Pues mira, no voy a decir nada, mejor no voy a decir nada. Ángel Vargas dice: Yo pensé que el intro nuevo solo era en el directo de ayer, porque se transmitió en la PC del vato del Mario U. Sí y no. Sí fue por eso, pero no tanto así. Sí fue así, pero no tanto así. ¡Este vato! Extraño tu intro anterior. Ay, chicos, bueno, sí, vamos a extrañar el intro del pasado, pero
Espero que este también lo acepten. Espero que este también les agrade, oye. Uf, yo también quiero un... Yo también quiero Abua. No sé qué es Abua, no sé, pero bueno. Aprovecha el bug, dice alguien. Un saludo para Yoshi GM que va llegando, dice Tony. Bueno, paso solo a saludar porque ahora me voy a poner a grabar, que ya hace falta, ok. Volveré en cuanto termine. Bueno, eso y nos vemos al ratillo. Muy bien, Yoshi GM, muchas gracias por pasarte. Voy a tratar de hacer el Banjo-Kazooie completo. No sé si me vaya a salir, pero espero que sí. Sin fails, espero que sí. Así que yo creo que sí estaremos un ratito aquí, así que no te preocupes. Aquí vamos a estar rato, yo. Rato. Así que pues, eso. Mega Gamer dice, ¿el vato de Mario U vendrá para esta nueva temporada? I don't know. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir absolutamente nada. Agua, o sea, agua. Ah, ok, ya. Vice Gamer, ¿cómo andamos, compadre? Bienvenido, dice. Hola, podré haberme perdido el primero, pero no el segundo directo. Bien, compadre, bienvenido. Bienvenido. Hendrix, yo pensaba que decías agua. Bueno, chicos, ¿sí me dan chance de ir por agua? Porque en serio se me está secando. Ya, vamos a empezar y se me está secando la garganta. A ver, una disculpa, pero voy a ir por tantita agua. No me tardo, ahorita regreso. No me tardo. Oh, un saludo para Café Caca, ok. Café Caca XD que dice, hola amigo, amiga, no sé. Permiso, voy por agua. Ok, ya estoy de vuelta, ya tengo mi agüita aquí. Bueno, mi agüita entre comillas porque no quise ni ir por el vaso para tardar. ¿Qué me dice por acá? Ángel Vargas dice, ¿habrá nueva serie con el vato de Mario U aparte de Smash? No voy a decir nada, no voy a decir absolutamente nada. Hendrix dice, el Nel, no puedes tomar agua, maldita sea. Tony, este directo será legendario. Mira esos 8 likes. Mira ese potencial, papu. Vice Gamer dice, si el café se suscribe, Tony no se dormirá. Esa va. Pero es café de caca, weón. Hendrix dice, y sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En esta nueva temporada empezarás la leyenda del Pokémon. No voy a decir nada de esta nueva temporada, chicos. No voy a decir nada de esta nueva temporada. Ángel Vargas dice, ahora aparecerá un fantasma e incluirás en este directo en el top de apariciones paranormales en YouTube, esa madre. Permiso, voy a tomar mi extensa agua. De hecho, no va a salir esto no va a salir. Ah, no, lo siento, esto no lo puedo mostrar. ¿Este directo sí será largo? No como el anterior. Probablemente sí sea largo. Le calculo unas 2 horas y media, 3, yo creo. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que venimos. Mira esos 10 likes, papu. Muchas gracias a toda la gente que le dio like. En serio, muchísimas gracias a todos. Les mando un... Muchas gracias por sus likes. Ok, vamos a detener la música. Y ahora sí, empezamos con la aventura. Chicos, esto es Banjo-Kazooie. Tratando de hacerlo de principio a fin. Oh, fuck, que necesito conectar. Bien, empezamos con los fails, señores. No tengo conectado el control, maldita sea. Café Caca dice, no te vayas. Pero aquí sigo, ¿qué pasó? A ver, espérenme. Que necesito conectar el control. Conécteme el control. Ahí sí. Dime que sí, ahí está, perfecto. Control conectado, ahora sí ya. Primer fail del directo, buenísima. What? Oye, qué trucazo. Pero esperen, no.
Esperen, no. ¿Qué pasó? Es una partida guardada, yo creo. A ver, no. No, 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 no. Eso es trampa, güey. Eso es trampa. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿el select qué es? ¿Es una carga rápida? Sí, el select es una carga rápida. Fuck. Ok, no, no, no. Esto haz de cuenta que no pasó. Haz de cuenta que no pasó nada. Ok, el select no lo tengo que hacer para nada, güey. El select no lo tengo que... Pero... No, lo puedo soltar, ¿en serio? Rayos. A ver, ¿qué más me dice por acá? En lo que me puedo saltar esto, no sé. ¿Qué más me dice por acá? Top 10 cosas que Tony nunca subirá. Tales of Symphonia 100%. Oye, no. Apenas estoy conociendo el juego, güey. Ahí sí, ya puedo iniciar. Ahí está, gracias. Ya puedo iniciar esto, creo. A ver, ¿saben qué? Antes de moverle más, quiero ver los controles, porque creo que la voy a cagar hoy. ZL es mi Z, ok. Ya. El C-Pad. Ok. El ZR es el único que no. Ok, el ZR. Ya, me parece, me parece, me parece. Ya tienes 8 espectadores en tu directo. Oye, guarda eso para el concurso de talento. Ok, a ver, necesito borrar porque no quiero. Ahí está. Vamos entonces con un archivo nuevo. Uf, Banjo quita. ¿Qué tal? ¿Qué pedo? Ok, ahora sí empezamos. Empieza el speedrun. Escúchenme, soy Boros, que no sé qué. No voy a leer absolutamente nada de esto, ¿eh? No voy a leer absolutamente. Aprovecha el bug, dice MegaGamer. Hendrix dice: voy a hacer memes de esto. Sí, oye, por favor, súbelos a mi página de Facebook, porfa. Típico, juegas Nintendo 64 con un control de GameCube. Pero si es el del Wii U. Es el de la Wii U. ¿Viste el directo de Kick? En un especial, la parte final lleva. Hace una declaración de amor. No, no vi el directo. Me hubiera gustado mucho verlo, pero. No, no alcancé a verlo, lo siento. Creo que lo voy a subir. Lo voy a subir. Creo que lo voy a ver pero ya resubido. Voy a. Café Caca dice: voy a subir. Voy a tomar agua. Adiós. Buena suerte con el canal. Que tengas mucho éxito. Muchas gracias, Café Caca. Gracias por pasarte por acá. No sé si volverás más tarde, pero pues eso. Gracias. Ok, como ya tengo absolutamente todos los movimientos, voy a ir por las Honeycomb. Antes de que se me pasen. De hecho, no. Ok. Ok, estoy viendo que. No, pero es cierto, este movimiento todavía no lo tengo. Verdad, oye, verdad. Ok. Soy un Honeycomb de pieza extra. Recolecta 6 para incrementar tu barra de energía. Perfecto. Deja, pongo el cronómetro. No, pero esto no es un speedrun. Esto no es un speedrun. Esto no es un speedrun. Solo soy yo intentando pasarme este juego lo más rápido que pueda. Es eso y nada más. Ok, tenemos una vida. Búscame. Soy una vida extra. Todo bien, pero no quiero tantas vidas extra. ¿Qué dice? Ya empezó el cronómetro, Tony. Dale, dale rápida a la wea. Pero por favor, no me hagan speedrun, que soy malo con los speedrun. Después voy a programar un speedrun de algún juego en donde sí crea que me va a ir bien hoy. Pero en este juego no creo que me vaya bien hoy. Ahí está, bien. A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Todo esto hay que hacerlo rápido, señores. Esto hay que hacerlo rápido. Además, no me sé trucos, ¿eh? No, Banjo, 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 por favor, no me hagas perder tiempo. Ah, oh, maldita sea. Ahí está. Toma. ¿Qué dice? Luis Flores dice: mientras una mierda nace, Yooka-Laylee, una leyenda se olvida, Banjo-Kazooie. No, ¿quién olvida Banjo-Kazooie, oye? Sinceramente, yo recuerdo más Banjo-Kazooie que Yooka-Laylee, oye. La neta. Ángel Vargas dice: hoy sí habrá video reacciones. No creo, la verdad. Yo creo que no. Lo siento que les falle con eso. Lo siento que les falle con eso, pero yo creo que para la próxima semana ya habrá.
Feca que dice te amo. Ay, qué lindo. O qué linda, no sé. Muchas gracias. Tony, esto es un speedrun al estilo Tony Gamer, pero... pero que haya... ¿qué? Pero que haya esa weá y dale rápido, ok. A ver, pero... ¡uy! Casi me caigo. A ver, ahorita que me ponga a hablar con Bottles, los voy leyendo. Ahí está. Hendrix dice, Tony, ¿tu página de Face es la que tiene en la descripción del directo? Sí. En la descripción van a encontrar mis redes sociales, así que ahí pásenle. Haz un speedrun de Minecraft, no. Eso está peor ahí. Ah, bueno, entonces, no, no quería hacer eso, pero bueno, ahí está. ¡Fuímonos! Y ahora sí, señores, voy a morir. Juan Goku dice, esto no es... esto no es damage, o como se escriba, ok. Ángel Vargas dice, dale duro, Tony. Eso es fácil, dice Café Caca, no, oye. Ok, como esto no lo puedo apresurar, voy a aprovechar para tomar tantita agua. Permiso. Esto no lo pueden ver, esto no lo pueden... No. Es una droga, lo siento, pero esto es una droga y no puedo mostrar droga. Ah, qué buena está esta weá, mano. Mega Gamer dice, Tony, 14 likes, mira ese potencial, papu. Pon una meta para Tales of Symphonia. Pero es que mira, chicos, entiendan, Tales of Symphonia lo haré cuando tenga todo lo necesario para grabarlo o para transmitirlo. Así que, por favor, ténganme paciencia con... ah, no, espérate, me falta una G. Fuck, y voy a tener toda la conversación inútil aquí. Fuck, bien hecho. Muy bien ahí, Tony, muy bien ahí. Bien ese potencial hoy. Café Caca dice, voy a echar el abu, adiós, ok. Esto se censura, esa madre. Espérate, me falta la Jiki que está allá, güey. Yo me fui directo a la aventura cuando no tenía nada, güey. Bien ahí. Ahí está, mira nomás, qué buen salto. Oye, soy yo, la señor Jiki. Ahora ve y encuentra una pintura en donde colocarme. ¿Ah? No. Lo hicimos bien. ¡Ah, oh, qué buena, mano! ¡Qué recuerdos cuando hice la serie, oye! Para la gente que no sabe, sí, este juego ya lo hice de principio a fin, al 100% junto con el Stop and Swap. Y en este directo no voy a hacer el Stop and Swap. Pero... por favor, déjame... déjame colocar la llave, mano. Digo la llave, oye. Digo la llave, oye. No, la pieza, oye. Ahí está. La pintura se ha completado y la puerta Mombus Mountain se ha abierto. Eso fue demasiado fácil de arreglar. Los otros serán un poco complicado, ¿ok? Pues bueno, ahora haré lo de atrás, ¿ok? Mega Gamer dice, bueno, representando a Tony. Hola, soy señor Jiggy. Dijiste la... soy la señor Jiggy, ok. La señora Jiggy, perdón, no sé, oye. Estoy manco el día de hoy y lo saben, oye. Estoy manco el día de hoy y lo saben. Además es domingo de hueva y lo saben. A ver, con cuidado, espérate. Banjo. Controla el pajarito, por favor. Banjo, controla el pájaro. Controla el pájaro para poder nadar bien. Ahí sí. Soy una nota, una de 100 en cada mundo. Recolectanos para abrir las puertas de notas. No me digas, ok. A ver. Yo creo que ustedes van a estar mucho más al pendiente de mis fails que de cómo voy pasando todo esto, ¿eh? Aléjate de mi... deja mi nieve en paz, ok. Ay, cuidado. No quería hacerse, pero bueno. Toma. Bien. Ahí está. Oye, estas son las naranjas de conga. Regrésalas, ok. Bueno, pues tenemos ahora la primera Jiggy de este mundo. Demasiadas cosas que hablar, en serio, cállense todo, ¿eh? Ángel Vargas dice, si dijiste que grabaste la video reacción de los fails de Mario de Wario Land 4, ¿cuándo subirás el video? Probablemente, si no el lunes, el martes. Café Caca dice, adiós amigo, que tengas éxito. Muchas gracias.
Y ahora sí, estamos en la parte del bug, oye. Café Caca dice, ya me suscribí. ¡Oh, muchas gracias, en serio! Muchas gracias por la suscripción. Pero qué raro que no salió notificación. Qué raro que no salió notificación. A lo mejor ahorita aparece, no sé. ¡Pues esta es la primera, Jiggy! Lo hicimos bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! Ahí está, tenemos más huevo, oye. Kikto1912 dice, ya hacía falta este directo, ese de principio a fin, me suena la referencia. ¿La referencia? Con decirte que no hay referencia aquí, o no, yo no me enteré de la referencia. Ok, al parecer no salió el anuncio de que Café Caca se suscribió. Creo que se me olvidó activar eso. A ver, ahorita lo activo. Ay, no. Ya, vámonos, oye, deja de tanto testamento, y man, por favor. Sí, yo sé que mi energía está baja, ya, gracias. A ver, voy a agarrar de una vez esta Momo Token. Yo, Momo Token, usada para magia Mumbo. Ok, con cuidado, uy. A ver, se supone que es con... ahí está. Ay, no. Da igual. Toma, ¿por qué tienes un brasier, oye? ¿Por qué este Donkey Kong tiene brasier, oye? ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ahí está, perfecto! El oso venció a Konga. Yo dar premio a oso, ¿ok? Me encanta cómo hablan estos personajes, oye. Para la gente, por cierto, la razón de este... Le voy a bajar al juego, oye. Voy a bajar un poquito. Para la gente que no sabe la razón de este de principio a fin, es como para actualizarnos un poquito, o, bueno, no actualizarnos, sino a recapitular. Ok. Ok, Banjo cagando huevos, pues bueno. Para la gente que no sabe, la razón de este principio a fin es para recordar todo lo que es la historia de Banjo Kazooie. Porque próximamente se viene Banjo Tui, que tanto lo han pedido, pues próximamente se viene, ¿verdad? Ahora sí voy a aprender por fin el movimiento que me va a hacer falta. Me va a ser muy útil en todo el juego. En mi canal hay una lista de reproducciones llamada de principio a fin, y trae en ella todos los speedruns que he hecho. A eso me refería con la referencia. Pues lo lamento compadre por haberte robado el nombre. Aunque yo ni enterado estaba, lo siento. Pues habrá que cambiarle el nombre a esta clase de directos, chicos. Porque si no el Kick nos va a poner copyright ahí. Ok, espérate, quiero estas notas. Quiero las notas, vamos a agarrar las notas que suenen. Ahí sí, bien. Perfecto, mano, muy bien. Tony, si llegamos a 30 likes, haces Banjo-Kazooie al 100%. Ay, se me hace muy fácil, una meta muy fácil para un reto muy difícil, oye. Si llegamos a 50 likes, sí hago el 100% Banjo-Tooie. Si llegamos a 50. Y les doy chance de aquí hasta que lleguemos a la serie. Les doy chance de que lleguemos a 50 likes. ¿Qué les parece? Esa es la meta. Un saludo para Shadow8474, que dice, cuando juegues Banjo-Tooie, lo sacarás al 100%. Mira. Ay, es que el 100% está complicado, oye. Pero mira, si llegamos a la meta que digo de likes, a los 50 likes, ahí sí lo hago. Sí lo hago al 100%. Kikto1912 dice, no lo cambies, estamos en confianza. Esto merece un... ¡Este vato! Ahora sí. Ok, aquí tenemos notas musicales que nos van a servir muchísimo. El lagazo, hermano, el lagazo, nadie me lo quita. El lagazo, nadie me lo quita. Compartan, perros, exacto, y compártanlo, y así llegamos más rápido a los 50 likes. 50 likes y haces bailes del Fortnite, me parece. Why not. Ahí está, tenemos el chincho verde. Alguien avise a la patrona que estamos en vivo. Yupi, has conseguido todas las notas suficientes para abrir la siguiente puerta. Ok, uy, una Jiggy, buenísima. Pam, pam. Lo hicimos bien. Qué buena. Y de hecho aquí tenemos otra Jiggy, ¿eh? ¡Canten conmigo! Na, na. Lo hicimos bien. Mr. Gamer dice, Tony, la última vez que diniste una meta de likes,
vinieron las autoridades. Pues aún así hay que arriesgarnos, ¿eh? Hay que arriesgarnos. De todas maneras, por una buena causa, ¿eh? Es por una buena causa. Yo, Yuyu, Totem, la pila de Totem de Mumbo. Ok. A ver, antes de tirarte a ti. Ahí está. Ah, ¿what? Ok, la estoy cagando, ahí sí. Lo hicimos bien. ¡Qué buena! Sube de principio a fin de Super Mario Sunshine. Uy, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno ese, ¿eh? Oye, podría ser, oye, me gusta la idea. Me gusta la idea más que nada porque Mario Sunshine es uno de los pocos juegos que recuerdo, de memoria así completos. Entonces podría ser. Mega Gamer dice: Hendrix, estaba viendo lolis y le envié meme, te cayó la ley perro, esa madre. Ok, a ver, ya tengo los tres movimientos de aquí. Creo que ya puedo empezar a hacer esto. Espérate, Banjo, ya valió. Ok, no hay pedo. No hay Pedro, no hay Juan, no hay Rafael, no hay nada. What? Ahí sí. Ok, no sé qué pasó por ahí, pero bueno. ¿Qué me hizo por acá? ¿Cuándo subirás el segundo episodio de Esta es mi historia? Muy buena pregunta. De hecho, estoy pensando que es historia contar, de hecho. Estoy entre dos historias. Entre contar nuevamente las historias paranormales o contar mi historia de cómo entré al mundo del teatro, la actuación y todo eso. Entonces, todavía la estoy pensando. Digo, igual hay muchas historias que quiero contarles que posiblemente les sirva mucho a ustedes. Entonces, no se preocupen, lo que es esta es mi historia va a seguir, obviamente. Eso no se va a acabar. Bueno, no se va a acabar porque aún así tengo muchísimas historias que contarles y las próximas que se vienen, yo creo. Entonces, todavía se viene para rato, ¿Pero de cuándo se sube el próximo episodio? No lo sé. Ve estando muy atento a mis redes sociales que ahí informo todo. ¡El lagazo con la música! Ok, me falta solo una Jiggy, que es el de la montaña de las hormigas. 87. Espérate. Está 90. Ahí está, 93. Ya no falta nada más por acá. Al parecer, todo está dentro de la... Sí, yo creo que todo está dentro ya de la... del hormiguero. Sí, ¿no? Me faltan 7. Presiento que me falta una nota, güey. Presiento que me falta una nota por acá. A ver, vamos a revisar. Antes de hacer magia Mumbo. Pues al parecer sí. Ya es todo. Okidoki, pues voy a confiar en que las últimas 7 notas están dentro del hormiguero. Un saludo para Weji que va llegando y que dice: hola, sube de principio a fin. Barbie. Cachorritas al rescate, esa madre. Pues, quién sabe, a lo mejor, mira, no habrá un de principio a fin porque nunca lo he jugado. Pero puede que haya un random game, no sé. Mega Gamer dice: Soy tan speedrunner, pero tan speedrunner que la primera vez que jugué Mario Sunshine descubrí 5 trucos para navegar más rápido y lo terminé en 30 minutos. ¡Esa madre! ¡Esa madre! Dijo el Tony. Un saludo para el Munditos que... ¡No! No quería hacer eso. Nintendo World dice: solo vendré a saludar porque esta semana el mundo estará ocupadísimo con las 3 pruebas más difíciles del semestre, el día lunes a miércoles. No te preocupes, compadre, póngase a estudiar. Primero los estudios y después la diversión. Hendrix dice: Tony, ya subí el meme a la página. Buenísima, compadre, luego lo checo. Ahí está. Ay, Dios. Dios, que se me va. Mega Gamer dice: Tony, cada vez que subes... Oye, espérate, fuck, no, Dios, esto me está saliendo muy mal. Espérenme, hermanito. Por cierto, hace mucho que no juego Banjo-Kazooie, así que no me digan
¡No! ¡Me falta una nota! ¿Dónde me falta la nota? ¡Carajo! ¡Me falta una nota! ¡Carajo! ¡Me falta una nota! Y me faltó hacer una cosa, oye. ¡Carajo! Mega Gamer dice, Tony, cada vez que subes un... Que subas un... Ok, creo que quisiste decir un... Esta es mi historia. Pregunta al final, ¿cuál fue tu experiencia con X tema? Ejemplo, en el anterior haber hablado... Pregunta, ¿cuál fue el primer amor en el público? Un ejemplo. Ya, me parece. Podría ser una buena idea. A ver, ¿dónde...? Espérame, chicos. Ahorita los sigo leyendo. ¿Dónde me quedó la última nota? Aquí, a ver, aquí las agarré todas. What? ¿Qué carajos? Esto está raro, ¿eh? Esto está muy raro. Una nota, me falta una maldita nota. Bueno, creo que puedo sobrevivir sin esa nota, pero... Afuera de donde está Mumbo, te dejaste la nota. ¿En serio? Afuera de donde está Mumbo. What the fuck? La primera vez que me pasa eso. Un saludo para Draquito, que imagino que ya llegó hace rato. Compadre, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, ya vi la nota. En serio que no la agarré, oye. Agarra la maldita nota. Gracias, ahí está. Ahora, se me olvidó hacer una cosa que no entiendo por qué no lo hice antes, pero bueno. Draquito dice, hola, buenas Tony, ¿cómo va todo? Pues aquí haciendo este de principio a fin de Banjo-Kazooie, que no es un speedrun. No es un speedrun. Pero pues eso. Pues nada, espero que disfruten, chicos, del directo, porque esto va a ser un reto bastante complicado, güey. Bastante complicado. Mega Gamer Retro dice, pucha, qué sade con el mundito. Pues sí, a todos nos llega la hora de hacer las pruebas, pero pues mira, si le echamos ganas y en serio nos aplicamos con eso, o sea, si en serio nos concentramos en lo que es la prueba, así, librado y descansado, oye. ¿Qué más me dice por acá? El mundito dice, lo bueno es que los videos del mes ya están programados y no tengo que preocuparme. Adiosito, qué buena, con munditos. Preparándose para el fin del mundo, el mundito, oye. Ay, no. A ver, ahí está, necesitaba activar ese pad. Mr. Gamer dice, afuera de donde está Mundos, te dejaste la nota. De donde está Mumbo, perdón, no el Mundos. Sí, ya agarré la nota, muchas gracias por avisarme. Un saludo para Kirby XL que dice, hola Tony, solo vine a darte la buena suerte de Banjo-Kazooie. Estoy haciendo trabajos en la universidad. Ok, y son muchos. Ok, pues no te preocupes, compadre, si estás ocupado, pues ni modo, hay que atender los... ¿cómo se dice? La responsabilidad primero, o sea, primero la escuela y todo eso, y ya después la diversión, compadre. No te preocupes. De todas maneras, si terminas antes o si te desocupas antes, aquí vamos a estar un buen rato, yo creo. Así que no te preocupes por eso. A ver, de hecho, antes de que se me siga pasando, voy a activar lo de las notificaciones por si llega gente que se suscribe o si manda la donación. Porque si mandan donación de nuevo, chicos, me voy a volver loco. Y en serio, me voy a volver loco. A toda la gente que se ha atrevido a donar, que se ha, que ha querido dar su semillita ahí, su aporte. En serio, chicos, neta que muchas, muchas gracias. En serio. Se agradece de todo corazón. A ver, se supone que con esto ya se activan. Se supone que esto ya está activado. Así que... Okidoki. Vamos a guardar. A ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba para ver... Vamos a hacer la prueba de que yo me suscribo a mi propio canal. ¿Listos? ¡Ah, conchezo madre! ¡Mira, me suscribí a mi canal! Ok, ya está funcionando, perfecto. Ahí lo vamos a tener acomodado. Y ahora sí, continuamos. Perfecto. Ahí está. ¿Qué dice por acá? Kick2912 dice, no sé si es neta o se está haciendo de moda el hola Tony, solo vine a saludar por X motivo. Pues imagino que es por pura casualidad, pero pues... Bueno, es que el asunto es que mañana hay clases, mañana es lunes, entonces puede que sea por eso también. Ángel Vargas dice, yo estoy haciendo mi tarea para mañana mientras veo el directo. Mira nomás, eso es ser pro, oye, eso es ser pro.
La magia de Grunty te detiene con las notas, bla, bla, pero como tú coleccionaste las 100, se rompe la madre. Perfecto. Por favor, Bottle, ya cállate el hocico, gracias. Ok, y aquí agarramos otro Jiggy. Lo hicimos bien. Perfecto. La neta, si ustedes no están cantando conmigo, qué triste, en serio. Qué triste que me dejen cantando solo, y qué triste. Ok, la magia de Mumbo se va. Mega Gamer Retro dice: Tony, ¿me harías el favor de hacer por Mediafire un archivo con muchos juegos de Nintendo 64 que tengas en tu PC, por favor? Bueno, en una chancita que tenga libre, ahí te paso un archivo zip, para que ahí te descargues todos los juegos que tengo. Hendrix dice: yo antes tenía un Xbox 360 que emulaba los juegos del 64. Solo jugaba Mario 64 y Banjo-Kazooie. ¡Lol! Yo me acuerdo que tenía una 360 únicamente por porque a mí me gustaba mucho Halo. Ay, perdón. Lo tenía porque me gustaba Halo y aparte porque quería grabar lo que era Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie. Pero, en serio, la Xbox me ha decepcionado como no tiene ni idea, oye. La Xbox es para decepcionarse, no lo siguiente, oye, en serio. Es como para arrepentirte de haber gastado en dinero en porquerías, oye, o sea. No, sinceramente no me gustó la Xbox. Y no pienso hacer, no pienso, buscar de una manera u otra conseguirme el Xbox One. No le voy a dar una oportunidad. Mega Gamer dice: bueno, eres tan feo, pero tan feo que eres tan solo, pero tan solo que te suscribes a tu propio canal. Que lo leas, hombre. Ya, yeah, ok. Ok, vamos entonces por acá. Tarararararara. El kick Anuma, pero ya lo desinstalé. Esa madre. Lee mi penúltimo comentario a este. A ver. Ahorita los leo, chicos. Ahorita los leo. Mensaje cacas, dice Hendrix. Ay, no. En serio. Chicos, si me pueden ayudar a compartir el directo. Tenemos ahorita la meta de que sigamos a 50 likes. Van YouTube y se hace el 100% y hay baile de Fornite. Hay baile del Fornite. Ok, aquí estamos en Treasure Trove Cove. ¡Ahoy, amigo! Esto es Treasure Trove Cove. Aquí hay dos nuevos movimientos que te voy a enseñar con Chetumal. Ya, me parece. Aquí, este tiburón, en serio, cómo me desespera. ¡Uy, corre, corre! Que yo no quiero nada sobre el pinche tiburón. Adiós al pinche tiburón. Ahora sí, Don Cangrejo, ¿cómo andamos? Ya quiero verte en Rusty Bucket Bay. Debo decirles que Rusty Bucket Bay es mi nivel favorito, ¿eh? Rusty Bucket Bay, aunque sea uno de los niveles más odiados, a mí me encanta Rusty Bucket Bay. ¡Fuck! ¡Toma! A ver, pues, ¡picotalo, ojo! ¡Vamos! ¡Toma! Ahí está, perfecto. Perdón. ¿Qué más me hice por acá? Ya te quiero ver en Rusty Bucket Bay. Bueno, pues ya, ese ya lo comenté. Un saludo para Sofía Aldapa que dice: ¡qué hermoso! ¡Diviértete! Muchas gracias, bienvenida. ¿Cómo andamos? Bienvenida a esta transmisión de principio a fin de Banjo-Kazooie. Hendrix dice: espérame, ¿por aquí? Numa, me estoy andando, ¿qué? Me estoy andando, ¿qué? Chuch, ok, bueno, Jiggy. Lo hicimos bien. Voz de monstruo morado de Monster Inc. Una bruja flotó sobre mí y voló una. Y voló mi casa con su rayo láser. Esa referencia, mano. Esa es doble referencia, ¿eh? Esa es doble referencia. Mensaje super eliminado por restricción de edad. Esa música dice. Un saludo para Scraptis, que va llegando y que dice: ya llegué. Oye, compadre, oye, ¿cómo andamos? ¿Aló? Bienvenida. Rusty Bucket Bay también es mi nivel favorito, ya que es el que más recuerdo en esta saga, a lo menos de cuando era niño. Sinceramente, yo me lo aprendí más de memoria, gracias a Patrón L, porque antes sí se me complicaba. Pero gracias a Patrón L me lo aprendí así. A ver, espérate que quiero estas notas. Sí, excelente. Ya, compadre, ya no llore. Ya voy por su oro. Ya voy por su tesoro. Hendrix dice: top 10 de los mejores speedruns del mundo del anime. Esa madre. Espérate, Banjo, controla el pájaro, por favor.
Maneja el pájaro con cuidado, por favor. Gracias. ¡Perfecto! ¡Ahoy, amigo! Soy... la madre del tesoro, no sé. Ok. Entonces, que me falta nada más una de estas cosas de oro. ¿Cómo se le dicen estas madres? ¿Pilas de oro? No estoy seguro, pero... nos falta uno de estos. No, todavía no se lo entregamos. Todavía no se lo entregamos porque hay que sentirlo. Hay que disfrutar que lo tenemos en nuestras manos. Es como que tú no lo tienes. En serio, se van yo y Kazuy demasiado malvado. Ahí está, notas musicales, buena. La Momoto que no hace tanta falta, la verdad. Así que no la voy a agarrar. No, no me voy a mortificar. Ahí está. ¡Wow! ¿Qué fue ese brinco de... Draquita 64 dice, ¿quién no se completó el juego de los Let's Play de Patrón L? Pues hay uno que otro que no me he completado yo, A ver, lo que pasa toda esta transición, permiso, voy a seguir tomando tantita agua. Espérame que necesito abrir esto. Ahí sí. Ok, permiso, voy a tomar. Permiso, voy a tomar. En lo que os... chicos, quiero que ustedes pongan en los comentarios. En los comentarios, por favor, pongan. Lo hicimos bien a partir de cuando agarremos la Jiggy. ¿Listos? Pongan ahí en el texto, porque los quiero listos, los quiero listos. ¿Listo? 3, 2, 1, go. ¿Cómo dice? Lo hicimos bien. Kick dice, si esto es de principio a fin, ¿por qué lo haces al 100%? ¿Cuál es tu plan, aparte de acabarlo en este directo? Lo siento, es que así lo recuerdo más. A lo mejor, mira, sí se me va a pasar una que otra cosa, yo creo. Pero, o sea, si me acuerdo de algo, lo voy a hacer, o sea. Porque así me acuerdo bien. Lo hicimos mal, esa madre. ¡Qué buena! Todo el mundo poniendo lo hicimos bien, ¡qué buena! ¡El aplauso! Mira, oye, el spam de lo hicimos bien. Lo hicimos bien, buenísima. ¡A la madre, el spam! Hermanito, controlen... controlen eso. Ah, qué mala ortografía esa madre. Ah, pero hermanito, en serio. Perdiendo el tiempo con Tony Gamer, perfecto. A ver, sé que aquí había una Mumbo Token, que esta sí la quiero. Y no la agarré, perfecto. Bien. ¡Vamos, Banjo! ¡Wii! A ver, espérate, aquí hay un Jinjo. Ahí sí. ¡Bien! ¡Jinjo! ¡Wii! ¡Vamos! ¡Subiendo! Y ahí está la Jiggy, perfecto. Y aquí tenemos la Jiggy. ¡Na, na! ¡Lo hicimos bien! ¡Excelente! Ok, ahora si mal no recuerdo que hay notas que yo quiero y que me van a ser muy útiles. Ok, no era la mejor manera de salir, pero igual. Vamos entonces. Ay Dios, en serio. Hay una Jiggy que todavía me falta, que es con el tiburón. Y maldita sea que no lo quiero hacer así, ¿eh? Maldita sea que no quiero hacer el del tiburón. ¡No te caigas! Es en serio. Mira, hablando del tiburón, hablando del pinche tiburón. Hablando... maldita sea. ¡Maldita sea! ¡Mierda! Corre, 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 corre. No quiero el tiburón, no quiero el tiburón. ¿Qué dice? Sube en el futuro cuando hayas subido al menos 10 episodios de esta. Es mi historia. Sube un episodio especial juntando todas tus historias contadas, sacando una conclusión de todas ellas al final. Una conclusión. Pero, o sea, como... la lección que me ha dado es esas cosas, esas historias. ¡Ah, fuck! No he sacado esta, maldita sea. Mira nomás, estoy retrasándome a más no poder, oye. Ah, no comprendo muy bien tu... o sea, no entiendo muy bien tu plan, Ángel Vargas. No, no te entiendo mucho, lo siento. A ver, necesito la técnica de volar. La técnica de volar. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que sacar el pájaro y andar.
Ahí está, nos van a enseñar la técnica de vuelo, porque ahora sí vamos a poder volar el pájaro. Ya, dale, Bottles, por favor, cállate. Gracias, gracias, gracias por todo, ya. Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que sacar el pájaro y andar a todo gas. Lo hicimos bien. ¡Qué bueno, mano! ¡Vámonos! Ese tesoro de oro, cofre del tesoro que tenía oro era mío. Y no sé qué más dice Grunty ahí, pero bueno. A ver, hermano, no me dejas ver. ¿Qué me dice por acá? A ver, espérenme, chicos. ¿Cuál es tu nivel menos favorito de este juego o el que más odies? El mío es Clanker's Cavern. Pues Clanker's Cavern es tedioso, pero no es como que el que más odio. El que más odio. Yo creo que el que más odio. Creo que el que más odio sería el de. Es que no los odio. O sea, hay uno que. O sea, poniendo el que menos me gusta sería este, Treasure Turco. No me termina de gustar. Nunca me han gustado los niveles de agua. Pero pues. Pues eso. Ok, aquí está el switch de Gruntilda. Yo creo que el que menos me gusta es este, Treasure Turco. Pero el que más me gusta es este. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Rusty Pocket Bay. Es el que más me gusta. No tanto por lo desafiante, sino por la idea, oye. Me gustó mucho, no sé. Me gustó. Hay mucha gente que lo odia. Pero a mí me gustó. ¡Yo sí! Lo hicimos bien. ¡Excelente, mano! O sea, un mensaje en común en todas tus historias contadas. Un mensaje en común, ok. Podría ser. Scrapty dice: ¡qué bonito cantas! Me gustaría cantar mejor, sinceramente. Me gustaría tener la voz que tenía cuando era niño, oye. Ahí sí cantaba bien. Literalmente ahí sí cantaba bien. Recuerdo que gané según. Es cierto, puedo contar eso en. Esta es mi historia. La historia de cuando Tony podía cantar. Mira nomás. Se viene. Esta es mi historia. Ya se me ocurrió uno. Un saludo para Julio César que dice: ¡hola! Y estás jugando Banjo Kazooie. Exacto, compadre. ¿Cómo andamos? Bienvenido. El Costanera. Déjame en paz. Kick dice: lo que quiso decir es que en el episodio 11 de Esta es mi historia hagas una reflexión de los aprendizajes que te dejaron las historias. Pues sí, podría ser. A ver, Banjo, ¿me puedes ayudar? Gracias. Pero, mano, es en serio. Fuck, no. Espérate. Estoy tratando de sacar lo más que pueda, ¿eh? Tampoco quiero dejarlo tan ala y se va. Un saludo para Toby, que dice: Tony, paso a saludar, ando fuera de mi casa, así que no podré ver el directo. Un saludo. Pues no hay problema, compadre. Muchas gracias por pasarte por acá, por dejar tu saludito. Igual vamos a estar un rato, así que probablemente cuando llegues a tu casa ya estaremos en un lugar muy avanzado, entonces. No te preocupes. Ok, voy a agarrar esta bombo toque. Espérate, controla el pájaro. Eso, merengues. Inga tunga. Ok, ¿cuántas jiggies tengo? Tengo. Ay, no me deja ver las jiggies de aquí. ¿O sí? No me deja ver. Creo que tengo 6 jiggies de aquí. No sé, la verdad. No estoy muy seguro. Creo que sí llevo 6 jiggies. Voy a agarrar una más. Y me paso a retirar. Pam, pararam, pam, pam. ¿Qué dice? A ver, espérate. Ángel Vargas dice: ¿cómo superaste la vez que la chica que te gustaba te dijo que no? La neta, fue un largo proceso eso. Raquito 64 dice: hola amor, ¿estás jugando Banjo-Kazooie solo? ¿En serio? ¿Eh? Hola amor, ¿estás jugando Banjo-Kazooie solo? ¿En serio? ¿Alguien entiende el draquito? Kick dice: ¿ves, Tony?
No sé si es mame o es neta, con Toby ya son 10. Oye, pues es cierto, ¿eh? Ok, aquí hay que escribir Banjo-Kazooie. Y la N está por acá. ¡No! Rayos. La N, ¿dónde está? Aquí está. Banjo, la J está allá. La O. Banjo, ahora es Kazooie. La K, ¿dónde está? ¿Dónde está la K? La K, 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 la K. ¡La K! Ahí está. Ahora una A. ¡Dame una A! Ahora la Z, la Z, la Z. ¡Dame una Z! ¡Dame una O! ¡Dame otra O! ¡Pero rápido, conche tu madre! ¡Dame una I! ¡Dame una E! ¿Qué dice? ¡Banjo Kazooie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, man! ¿En serio? ¡Adiós! Ahora sí, perfecto. Lo hicimos bien. Y hablando de Tony, ¿qué anda jugando Banjo-Kazooie? ¿Viste la película de Pokémon 1? En serio, yo, o sea, nunca voy a entender. Nunca voy a entender por qué hace esas comparaciones. Pero bueno, sí, ya la vi. Ya vi la película. Todo el mundo escribiendo. Dale en views, totals. Y ahí te vas al nivel. Lo que dijo Draquito es un comercial de páginas prohibidas. Este man, y se la sabe de memoria. Uy, se la sabe de memoria. A ver, ni me fijé. View totals. ¿Cuántos llevo? Llevo 7. Con estas son suficientes. Creo. Porque todavía tengo la Jiggy que lanzamos con la de Gruntilda. Entonces, serían como que 8, entre comillas. Entonces, con eso estamos más que bien. Vamos, entonces. Hendrix dice, Tony, ya son 2 memes en la página, esa madre. Buenísima, compadre. Un saludo para Steel2700 que dice, hola, llegué algo tarde. No te preocupes, compadre, vamos empezando. Apenas vamos acabando con Tristle Troop Co. Así que, don't worry, be happy, que todavía falta ratito. Y apenas, ¿cuánto llevamos de directo? Llevamos apenas casi la hora. Casi la hora, pero bueno. Jugando no llevamos la hora, llevamos un poquito menos. A ver, man. Ahí sí. Un saludo para Luis Daniel Gasca Pimentel, ok. Que dice, ¿te gustaría ver a Banjo-Kazooie en Smash Bros. Ultimate? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Claro que me encantaría ver a Banjo-Kazooie en Ultimate! Está muy difícil, o por lo menos así yo lo siento, pero me encantaría ver a Banjo y a Kazooie en Smash Bros. Ultimate. Claro que si me dan a elegir a quién prefiero más, yo les diría que a Gino. Quisiera ver muchísimo a Gino en Smash. Necesito ver a Gino en Smash. A ver, ¿qué más me dice por acá? Draquito dice, para aclarar, vi demasiados nomomazos que hacían uso de esta frase. Por eso me la sé de memoria esa mano. Ah, bueno, menos mal, dice. Weje dice, tengo hambre. Pues vaya a comer, compadre. Póngale pausa al directo. No sé, vaya a comer. Ok, Clanker's Cavern. Okidoki. Ok, el nivel tedioso. Sinceramente, Clanker's Cavern se me hace el nivel más tedioso de Banjo-Kazooie. Se me hace el más tedioso. Pero bueno, tenemos que hacerlo sí o sí. Así que, pues, oh well. De hecho, ¿cuántas notas ocupo para esta puerta de acá? A ver, necesito 180. Me faltan, ok. No hay Pedro. No hay Pedro, compadre. Ay, quisiera tomar un poquito más de agua, pero a ver. Ahorita tomo un poco. Aquí en Switch. Julio César dice, lo he dicho. Y lo vuelvo a repetir. Hablando de Tony, ¿viste la película de Blancanieves? Eso ofende, oye. Y no, bueno, no. La verdad es que, mira, conozco la película, pero no sé si la he visto completa. No sé, estoy raro, pero no sé, la verdad. No recuerdo mucho de la historia original de Blancanieves. O sea, verla en película no la recuerdo. Ay, perfecto. Ay, excelente, llegué.
Buenísima. Voy a aprovechar aquí a activar un switch que está por acá. Ahí está. Tony, tengo hambre y soy pobre. Siempre está el atún con tostadas o con pan. Siempre está ese remedio, chicos. Es triste, pero siempre está ese remedio. Y con mayonesa. Y eso que yo no soy fan del atún, ¿eh? Eso que yo soy cero fan del atún. Ok, aquí tenemos otro nivel que creo que puedo activarlo. O sea, puedo activarlo, tengo de sobra. Yo nunca he jugado Banjo, pero tú me ayudarás a conocerlo un poco. Sí, aquí lo conocerás como que un poquito más general. Pero igual, si quieres conocerlo al 100%, está mi serie. Que lo hice, o sea, en videos, ahí lo hice al 100%. Por si lo quieres conocer al 100%. Pero bueno, hablando de Tony, ¿qué le echan a los tacos esa madre? Hablando de Tony, ¿por qué no se pasaron al directo de ayer? Porque mi padre estuvo de visita, de hecho hace poquito se fue. Ya se regresó a mi pueblito. Y pues básicamente quisimos salir, salimos a cenar, salimos a conseguir unas cosas que me hacía faltan aquí en mi casa. Y aparte hicimos unas cuantas mejoras que pues vimos en oferta y pues oye, bueno, de eso hablaré más adelante. A ver, creo que no, todavía no puedo subir aquí. Perfecto. En el segundo episodio de Esta es mi historia, cuenta tu historia del bullying que te... Del bullying que en la parte 1 nos contaste en tu colegio, tus compañeros te molestaban. Bueno, podría ser también. ¿Qué dice? Steer2700 dice... A ver, espérame, ahorita te leo. Espérame. Dice, ese bueno me pasaré a verlo más tarde. No te preocupes, compadre. Mr. Gamer dice, si Luis es pobre y no tiene casa. No entendí la pregunta, pero bueno. I don't understand the question, but it's okay. A ver, primero voy a hacer la de Clank, así que aquí voy a estar concentrado. Ahorita lo sigo leyendo, chicos. Voy a concentrarme en esto de Clanker. A ver si me sale. Espero no ahogarme. De hecho, voy a hacer un safe state. Ahí está. Voy a tener ahí el safe state por si las dudas. A ver, ahí hay un Jinjo y hay notas. Podría ir por las notas. Incluso por el Jinjo. No, por el Jinjo. Me vale madre quién seas, sinceramente. Espérate. Que aquí hay un trucazo. No, espérate. No. Bueno, ya da igual. Ay, espérate. No, hagas eso. Ahí está, perfecto. Mi profe de educación física habla más con las chicas. Eso es raro, bastante. No raro. Eso ya es demasiado sugestivo. Ahí vamos, me dice por acá. Hola, madre, me voy a morir y no me he dado cuenta. Espérate. Ahí está. Ay, no sé si voy a alcanzar. No, a ver, espérate, necesito las burbujas del pececito. Oh, no, me voy a morir. Rápido usa el pájaro, bien. Ahí está. Corre. Más bien nada, Banjo. Espérense, chicos, ahorita los leo. Ay. Creo que sí lo logro. Perfecto. Ahí está. Cómo me pone de nervios esta misión hoy. Ok, vamos con otra que está también bajo el agua. Que yo recuerdo en la... Espérame, ahorita lo sigo leyendo, maldita sea. Es muy difícil estarlo leyendo y jugar, ¿eh? Es muy difícil. Que yo recuerdo lo mínimo para completar el juego eran 94 gigis y 189 y 890 notas. Si no me equivoco, ok. Pues vamos a tener eso como el mínimo, como el objetivo mínimo. Toma. Y maldita sea.
Toma. Y creo que me faltan otros dos. Espérame. Toma. Maldita sea, en serio. Don Cangrejo. Chao, ahí está. Toma, perfecto. Steel 2700 dice... Ay, se me fue el comentario. Yo me llamo Luis y soy algo pobre. Ok. A ver, espérame. Si quiero unas papas chips, pero soy pobre, ¿qué hago? Dile a tu mamá que te preste dinero. Ok, creo que agarré todas las notas. Así que vamos por la Jiggy, chicos. Chicos, es hora de cantar lo que ustedes ya saben. El especial 1000 subs también ya se viene, chicos. Ya sé que estoy friegue y friegue, que ya sé que se viene y que no se viene y... En serio, es que cuando se trata de eso, el mundo se pone en contra mía, se los juro, pero de que se va a subir, eso lo puedo hasta jurar hoy. Lo puedo hasta jurar, de que se viene. A ver, voy a aprovechar rápido por aquí, que creo que hay un Jinjo o hay una Jiggy, no me acuerdo. ¿Qué opinas del machismo? Una pendejada nomás, es una pendejada. Ahí está, todo el mundo comentando, ¿no lo hicimos bien? Aquí ya va a haber otro, ¿eh? Ahí está. Todos cantando, chicos. Ahora sí, espérate, agarra la Jiggy, Banjo. ¡Agarra la Jiggy! ¡Que se nos va el aire! ¿Cómo dice? Lo hicimos bien. ¡Excelente! Vámonos, que se nos acaba el aire. Se nos acaba el aire. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh. Creo que voy a morir, ¿eh? Fuera de broma, creo que voy a morir. ¿O no? ¿O no? ¡Oh! Hermanito, casi no. Ay, no. A ver, voy a hacer lo de los dientes de Clanker de una vez. Para hacer ya de una vez el interior de Clanker. Toma. Ahí está, perfecto. Creo que es en este, creo. Creo que sí. Nope, no es en este. No es en este, pero bueno, tenemos un Momo Token. Ya sé, voy a la casa de Tony y me robo su comida. Pues no tengo mucha comida, pero pues si quieres te invito a algo, pásale. A ver. No, quiero girar la cámara. Quiero girar la cámara, gracias. A ver, dale los dientes. Ahí sí, perfecto. Muy bien. Un saludo para Falimario, que dice: vas bien. ¿Cómo dice? Lo hicimos bien. ¡Perfecto! Está. Vamos muy bien. Ay, no. Si no subes, te haremos bailar todos los bailes de Fortnite. Oh, my God. Me parece el castigo, pero aún así está prometidísimo que se va a subir el especial, ¿eh? Porque, o sea, el especial incluye a Patrón L, entonces no lo voy a dejar plantado. No, para nada, güey. El especial se hace porque se hace. A ver, espera, ahorita sigo leyendo sus comentarios, que esto me tengo que concentrar. Ahí está. No, maldita sea. Dale, fuck. Creo que no voy a alcanzar. Ah, carajo, creo que no voy a alcanzar. Espérate, no. Ok, la estoy cagando demasiado y no sé por qué, ¿eh? Ahí sí. Sí podemos. ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¿Va a ser un epic win? Si alcanzo. No va a alcanzar. La primera vez que me pasa esto. Bueno, no la primera, pero, o sea, después de tanto tiempo, la primera vez. Espérenme, chicos, ahorita lo sigo leyendo. Por favor, Banjo. Y sí. Esperen un poquito más.
Bien, ahora nos falta uno, espérenme, espérenme. ¡Ahí está! Ah, ok, ahí está. ¿Qué me dice por acá? ¿Qué subirás el sábado? El sábado pues va a ser, obviamente, pues, día de directo, como siempre. Pero, pues no sé, chance y subo algún video, con el nuevo material que vamos a tener. Pero, pues en esta semana sí me gustaría estar activo, oye. Sí me gustaría estar activo. ¿Qué suerte tienes? Soy una pluma de invulnerabilidad. Bottles te dirá más al respecto, perfecto. ¿Qué me dicen? Sí, a mí me gusta mucho este juego. Excelente, a mí también me gusta mucho, Antes, cuando era niño nunca lo acabé porque nunca entendía el asunto de las notas y nunca pude avanzar bien. Entonces, ya cuando vi el Let's Play de Patrón L, fue como que, entonces para esas son las notas. Y ya, pues de ahí en adelante, pues, pude hacer el juego mejor, lo pasé y fue como que, ay, me enamoré del juego. Ok. Tony, yo tengo un hermano, se llama Yacid. Ok, pues un saludo para Yacid. ¿Reacciones o retas? Prefiero las retas, sinceramente. Aunque me gustan mucho también las reacciones, no es como que me molesta ni nada. Pero me gustan más las retas porque es completa interacción con ustedes. Espérame, Clanker. Ahí está, perfecto. 40. Ay, fuck, ahí está, perfecto. Esto está poniendo complicadillo. Y el que ponga Typify lo baneo. Ok, no. Ay, no. Con cuidado. Espérate. Ok, este Jiggy está igual un poquito fácil. Ahí está, no te caigas. ¡No te caigas! Ok, vamos. Lo hicimos bien. Casi me caigo. Ok, este nivel sí lo voy a tratar de sacar casi al 100%, porque sí voy a ocupar esto. A ver, ¿qué más me hizo por acá? Adiós, monstruo. ¿Qué me hizo por acá? Si una persona se parece a ti y se llama Tony, me quito... ¿Qué? A ver, si una persona que se parece a ti y se llama Tony, me quito el amor de ella que ha... Se llama Tony, me quita el amor de ella, ¿qué hago? No sé. No sé qué quiso llegar con ese mensaje, pero bueno. Sube New Super Mario Bros. DS. Sí tengo pensado hacer eso, Sí tengo pensado hacer eso. No, maldita sea, ¿en serio? Toma, pero... ¿What? ¿Vieron eso? Ok. Man, ¿en serio? En serio. Oye, y ahora resulta que no puedo subir. Man, ¿what? Ahora resulta que no puedo subir, ¿what? Ok. Ahí sí. ¡Wii! Vamos, agárrate bien. Ay, Dios santo, chicos, en serio, está llegando demasiados mensajes. A ver. Es que necesito hacer... necesito detenerme para esto. No, espérate. Las notas, Banjo. Fuck. Espérenme. Vamos, Banjo. Tú sí podías subir, oye. Banjo, podías subir. What the fuck. Banjo, agarra el pad. Ahí sí. Ya me acordé que es esto. Pero aquí no necesito venir. Ok, voy a sacar lo que me faltó de acá. Ok, un saludo para Yacid, que dice un saludo para Yacid Juegos, perdón, que dice, yo sí la he visto. What? Ok, es que Julio César sí preguntó si ha visto la película de la Cenicienta. No he visto esa película.
Yacid dice, Tony, soy sub. Bien, pues, bienvenido, compadre. Muchas gracias por el sub. no sé si te suscribiste hoy o... O no sé, la verdad. A ver, ¿qué dice? Tony, retas y más retas y reacciones. Creo que un directo le voy a dedicar a puras retas y reacciones, oye. Para ya cumplirles con eso que les debo hoy. Porque sí, ya se las debo bastante. Hendrix dice, no es caca, ni es la caca. Ni es la caca de la caca, perdón. No es caca, es la caca de la caca. Y esa caca hizo caca. Ok. Traficando rimas, no sé. ¡Au! ¿Qué pedo si no fue una caída tan larga? O sea, tan grande, pues. Pues bueno, a ver. Con cuidado. ¡Con cuidado, conche tu madre! Ok, esto va a estar complicado. Esto va a estar complicado. Espérate. Oh, ok. Necesitaba concentrarme. ¿Cómo dice? Lo hicimos bien. Ahí está, buenísima. Ya tenemos 7 jiggies. Me faltan 3. A ver, sé que me falta una que está dentro de Clanker, que es por aquí. Así que vamos entonces. No es por nadie, pero Baldi es excremento sobrevalorado. Pues eso lo fue en sus inicios, oye. Pero pues nadie dijo nada. Ok, switch de gruntita activado. Vamos. Uy, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Maldita sea, ¿cuántas notas musicales tenía? Porque las tengo que recoger todas otra vez. ¿Cuál es mi récord? Mi récord es de 64. Mira qué casualidad, de 64. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí. Espero que no me afecte más adelante. Oh, no desbloqueé un nuevo movimiento. What? Ay, es verdad, necesito un nuevo movimiento de bottles. Ya, pues ni modo, me voy a tener que regresar porque ese movimiento sí lo ocupo, ¿eh? Ese movimiento lo voy a ocupar más adelante. Fuck, fuck. Buen director, es el mejor youtuber, muchas gracias. Ya sí, qué bueno que disfrutes del contenido. En serio, muchas gracias por el apoyo. Se agradece, como no tienes idea. Ok, a ver, voy a regresar de nuevo porque necesito esa jiggy. Falimario dice, Tony, no mames, Tony me ignoró mis mensajes de... Ay, no puedo leer el día de hoy. No mames, Tony ignoró mi mensaje de lo que opinaba del opening 2 de Dragon Ball Super en latino. La decepción, traición, hermano. Pero es que, oigan chicos, por favor, solo vean los comentarios y solo observen el objetivo que tengo. O sea, el objetivo de este directo es tratar de pasarme Banjo-Kazooie en este directo. Y o sea, ya vamos 1 hora y 16 minutos. Ya para este momento yo pensé que iba a estar en Bubble Club Swamp y no lo estoy. ¡Ah, ya ábrete! Ahí está. Así que por favor ténganme un poquito de paciencia. Uy. Uy, no me creo que me acabo de pasar todo eso. Lo hicimos bien. Perfecto, tenemos 8. Hago un safe state porque no recuerdo si era por aquí el camino o si era por el otro lado. Y era por este, perfecto. Era por este. Ángel Vargas dice, ¿sufriste algún atentado terrorista? No. No, y espero que no me pase nunca, oye. No, y espero que no me pase nunca. What the... Ok. No me acordaba de este lugar que era... Un madral de estas madres, güey. Ya, vamos, por favor. Quiero pasar esto rápido. Vamos, por favor. Julio César dice, hablando de Tony, es un Tony volar. ¿Qué? Es un Tony volar, ¿qué? What the fuck. Ok. Vámonos entonces. Ay, si alcanza, si alcanzo, si alcanzo, si alcanzo. Pa, pa, para, pa. Buenísima mano.
¡Ahí está! ¡Ahí tenemos la Jiggy! ¡Lo hicimos bien! ¡Perfecto! Banjo, en la versión de Microsoft, es un perro obeso con problemas de autoestima, esa madre. Ok. ¿Y el no por cuatro? ¡Oye, espérate! Ploma dorada, buenísima. Ok, ahora sí, vamos a salir de Clanker. Eso lo puso mi hermano. Me... creo que no alcancé a leer ese mensaje que puso tu hermano, pero bueno. Vamos entonces. Ay, Dios santo. Por cierto, por ahí vi un mensaje que subió este Weje, o sea, un link, perdón. No me puedo salir del nivel aquí, ¿en serio? Fuck. Ok, no hay Pedro. Lo de Tony, volar. ¿Qué? Ok. Ah, entonces, Julio César es tu hermano. ¿O cómo está el rollo? No sé, es que no estoy comprendiendo. No sé, los misterios que nunca comprenderé. A ver, ¿por aquí había un Jincho que no? Pues al parecer no. ¿Cómo que ventilador o verdura? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me pregunto si Julio César estará bien hoy. Él es mi hermano. Ah, pues, mira nomás. Nunca entendí a tu hermano, no sé. ¿Cuál ha sido tu Let's Play que más has disfrutado hacer? Pff, hay bastantes ahí. He disfrutado mucho el Let's Play. Maldita sea. Ay, todavía encima, perfecto. Pues mira, he disfrutado bastantes Let's Play. Uno de los que más disfruté es el Mario Party 2. El otro que disfruté fue Banjo-Kazooie, lo disfruté muchísimo. Obviamente lo que es Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, los he disfrutado muchísimo. Pues no sé, son varias series. Hay otra, una que otra que sí, o sea, sí la disfruté, pero no al 100%. Sí, Julio César es mi hermano. Ah, pues mira nomás, aquí la familia reunida, qué bonito. Ok, lo bueno es que ya me ahorré el tiempo de poder abrir la próxima puerta al siguiente nivel, así que eso ya está, así que no me voy a preocupar. Eso ya está. Ok, imagino que ya tengo notas suficientes. Ahí está, perfecto. ¡Entramos al siguiente nivel! ¡Perfecto! Ahí está. ¡Tony! ¡Ponlo! ¿Pero qué? ¿Qué es el link que mandaste? Ahorita no estamos en video reacciones ni nada. Falimario dice: "When eres de los 2010 que veían los videos editados con Loquendo y con Movie Maker y no descargaban porque ya lo tenían con esta rola". Con esta rola, perdón. Ahorita la pondré. Ah, fuck. Ok, bueno, así conocimos a las pirañas. Esas son las pirañas de esta agua. Mantén alejado tus pies de ellas, ok. Pues chicos, vamos a entrar a uno de mis niveles favoritos, pero también uno de los más tediosos. Bubble Gloop Swamp. Vamos entonces. Sube un de principio a fin de Mario 64. Oye, lo podría hacer. Sinceramente. Mantén tus ojos muy abiertos, que ya sé dónde estás oculto, oye. Vamos entonces con el movimiento de Bubbles. Estas son las Waiting Boots. El patas de pollo las puedo usar para caminar por lugares peligrosos. Perfecto. Chicos, ahorita no puedo poner eso. Por favor, ténganme paciencia. Esa canción que puso Falimario me recuerda a mi infancia. A ver, ¿saben qué? Vamos a ponerla, why not. Vamos a bajar el volumen al juego y vamos a poner esto. A ver de qué se trata. Ay, mira nomás los anuncios. Mira nomás, estoy viendo a un Luisito Comunica con una completa decepción. No, qué asco anunciando esto. ¿Aló? ¡Oh! ¡Ay, qué buena! ¡Oh! ¡El Mario 2!
No quería hacer eso, maldita sea. Bueno, ya da igual. ¿What? ¿What? ¡Ya, gástate las botas! Ahí está. ¡What, Mario Galaxy! ¡Ay, la nostalgia, oye! Ay, por cierto, también Mario 3 es una de las series que más disfruté hacer también. Porque fue el primer Mario que jugué en Game Boy Advance. ¡Ay, Mario 64! El mejor Mario que he jugado en mi vida. ¡Jiggy! Ahí está. Ash Granilla dice: hola, Tony, llegué tarde, perdona. Sigue tarde. No, no te preocupes, compadre. ¡Oh, hasta el Mario Odyssey! Vamos a montarnos a Yoshi. ¡Ay, qué buena! ¡Oh, la serie del Mario 1, oye! ¡La acabamos de terminar! ¡Ay, qué coincidencia! ¡A ver! ¡Ranitas, mueran! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Y tenemos Jiggy! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Oh, el Mario 3D World! Una música voy a disfrutar. What? Y vamos a montar al cone, el conejito. ¡Qué bonito está este video, oye! What? ¡Oh, no te creo! ¡Qué hermosa está esta recopilación de canciones, oye! ¡Ay, qué bonito! Bananana. El día de hoy les voy a mostrar qué se debe hacer en este nivel y luego me apreciarán. ¡Oh, el Mario Odyssey! ¡Oh, la rola! ¡Ay, hermanito! ¡Está muy bien hecho esto! ¡Oh, el Mario 3D Land! ¡Oh! ¡Oh, el Yoshi's Island! Oye, este vato se la rifó, oye. ¡Oh, el Mario Sunshine! What? ¿Cuál es ese? A ver, no voy a voltear. No he visto. Ese Mario Land. Creo que es el Mario Land, ¿no? Creo que sí era el Mario Land. Es el Mario Galaxy 2. Ay, qué bonito está este video, Por Dios, en serio. Qué hermosa esta recopilación. Qué hermosa recopilación, señores. Oh, Mario Land, buenísima, Ok, tenemos al Jinjo Azul. Oye, estamos viendo cosas de Mario en Banjo-Kazooie. Buena esa, ¡No! Pa-n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 a
qué bonito está este video, ¿eh? Qué bonito y bien hecho está este video, oigan. Ay, oh, un aplauso, oiga. Está muy padre el video y muy padre la recopilación de canciones, en serio. Muy, muy bien hecho, oye. Muy, 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 muy bien hecho, oye. A ver, espérenme, espérenme, voy a pausar esto. Y ahora sí regresamos al juego. Ahora sí ya regresamos al juego. Oye, qué buena recopilación, ¿eh? Muy buena recopilación ahí. A ver, espérate. Ahí está, excelente. Buenísima, tenemos una Mombo Token. Ahí está. Entonces entramos. ¿Cuántas Mombo Token necesito? Necesito 10, me faltan 3. Okidoki. Okidoki. Igual no los voy a usar, no los voy a usar todos, creo. Ah, oh, no te creo. Necesito... Mentira, no me tengo que dar toda la vuelta. No me tengo que dar toda la vuelta. Kik dice, ¿viste eso, Tony? Ahí vienen los 1000 reclamos de copyright. La técnica de los 1000 reclamos, ¿eh? ¿Cómo era? El nuevo jutsu, ¿eh? 1000 reclamos de copyright en vez de 1000 años de muerte. No. No te creo, voy a morir aquí. Voy a morir aquí, ¿eh? Voy a morir aquí. Ya morí. Simplemente por ese mensaje ya morí. Simplemente por ese mensaje ya morí. Wow, tu récord de este mundo es ahora de 62. Ok, no conseguí. O sea, no estoy tan mal con las notas. En Jiggies tengo 3 Jiggies. No, necesito conseguir más. Me voy a centrar más en las Jiggies ahora. Fuck, y tengo que encontrar a todos los Jinjo de nuevo, güey. A ver, aquí hay otra nota. Digo, otra Jiggy. Falimario dice, Tony, pon el mío. A ver, vamos a poner la música de Falimario. A ver, es esto. Espérate. A ver, vamos a poner este entonces. A ver, vamos a ver qué nos mandó Falimario. Manden así canciones, chicos. No, no quiero usar Old Spice, déjame en paz. Ya me parece. Un saludo para Fernando Parker que dice, buenas compadre, bienvenido. Llegaste en el momento más fumado, oye. Ahí está. Hola amigos, aquí en un tutorial de cómo descargar el emulador del Nintendo 64 para que vosotros podáis tener todos los juegos que queráis sin necesidad de tener la consola. Lo único que tienen que hacer es ir a la descripción de este video. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y bueno, en este link podéis descargar dicho link y el emulador. Y así podéis tener el emulador del Nintendo 64. Ahora, para descargar los juegos, tenéis que buscar en Google cómo conseguir la moneda en Mario. Una vez que sepáis cómo conseguir la moneda en Mario, ahora sí podéis descargar todos los juegos de Nintendo 64. Bueno chicos, esto ha sido todo por el tutorial. Dale like y suscribiros. Gracias. Maldita sea, voy a morir otra vez. A ver, contigo no voy a hacer el minijuego de la memoria. Qué hueva, la neta. Qué hueva. No, no quiero hacer los Winning Boots. Espérate. Creo que debí haber golpeado las patas de la tortuga mientras estuve haciendo esto, pero bueno. Oh, mis pies se están enfriando. No sé, oye. Yoshi que me dice, ¿qué demonios? Ok, ahí está. Y la tortuga vomitó una pieza. Digo, why not? Don't know. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno. Estaba diciendo algo de que Tangnob ya se sentía mejor. Kick dice, se te olvidó
en contraseñas copiar el texto del blog de notas en adjunto a este RAR. Es que este tutorial era un poquito especial, tío. Era un poquito especial, tío. Un saludo para Blogger Torres Oficial, que dice: vamos a tocar el banjo. ¡Ah! A ver, ¿qué más puedo hacer por acá? Creo que ya no puedo hacer nada más. O no sé. Ah, ya sé qué puedo hacer. Ya sé qué puedo hacer, pero necesito al cocodrilo de acá. ¡Necesito el cocodrilo! Esta canción es para viajarse, oye. Espérate, ¿no había aquí un cocodrilo? Ah, no, está en el inicio. Me va a morir por imbécil otra vez. Un saludo para Dave. No. Un saludo para David Supreme, que dice: hola, Tony, ¿cómo estás? Hola, compadre, bienvenido al canal. Imagino que eres nuevo por acá, así que bienvenido al canal, compadre. Espero que disfrutes de este directo que está siendo lleno de fails, pero ojalá te diviertas un ratito. Estamos haciendo el de principio a fin de Banjo-Kazooie, aunque creo que no va a resultar esto. Digo, con estas canciones de mal viajes, oye, pues quién sabe. Necesito algo para recuperarme y encontré justo lo que quería. Tíos, este es un tutorial de cómo pasar rápido el Banjo-Kazooie. Simplemente tienen que tocar el banjo y después jalan el kazooie. Gracias. Mamá, se metió otro paje lagarto, dice Ash Green Ninja. Yacid dice: salúdame. Un saludo para Yacid, compadre, bienvenido. Pero tú ya estamos aquí, pero bueno, un saludo, compadre. Sin fails, Tony Gamer no existe. Ahí está el cocodrilo. ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! Toma, ahí sí. David Supreme dice: yo no soy nuevo. Yo fui el que te dije sobrevivían era un trapo. De hecho, estoy desde el agosto. Oh, ok, pues bienvenido, compadre. No te recordaba, lo siento. A ver, por acá sé que hay más cosas. Maldita sea. No, espérate, por favor. No. ¿Cómo retrocedo? No, en serio. En serio. Paren la música, por favor, a ver. Es en serio, no puedo regresar. Ay, no. No. Really, man. ¡Ay, no! Esto no puede ser cierto, Esto no puede ser cierto. Todo por el spam, la neta. Este temazo de Kirby me encanta, dice. Regresamos a Paper Mario. ¿Corto las canciones o sigo spameando? Ya la corté.
Tanto esfuerzo para nada. Ash Green Ninja dice: y recuerden, amigos, el spam es malo. No lo hagan, porque eso no es bueno. Ángel Vargas dice: solo di que ya no hay canciones y paramos. Pues... ay, no. ¿El problema es el spam por las canciones? Creo que sí, no sé. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Llevamos 1 hora y media de directo. Música triste, sale Tony llorando. Maldita sea. Dificultades técnicas, señores, la neta. David Supreme dice: Dios, vaya fail, no tengas pena. Jericho hizo un fail peor. Fue cargar el save state que lo ubicó al inicio del mundo 5 y ya estaba en el mundo 6. Pues casi casi lo que yo hice. Esto ya es literalmente terminando el mundo 3 y yo ya estaba terminando el mundo 4. 1 hora y media tirada a la basura. Aún no superas que la chica... que la chica esa haya dicho que no. De hecho, eso ya lo superé. Ya lo superé. Ya lo superé. No, ya lo superé. Falimario dice: en ese instante Tony sintió el verdadero boludez. ¡Boludo, tío! ¡Que no sé! ¡No sé cómo funcionan los save state, cojones! Ay, ¿ustedes qué dicen, chicos? Terminamos el directo con otro juego porque yo ya creo que ya esto ya... completamente mal. Tranquilo, Tony, no te preocupes. Este error no es peor que presionar Alt F4. Ah, me sé ese truco, me sé ese truco. Permiso, voy a tomar un poquito de agua que esta no se puede ver. Ah, ya. Busca en el emulador una opción que diga backward. Es que ya lo puse. Ya lo puse. Se supone que si yo pongo el stick hacia abajo, debe retroceder. Pero no pasa. No pasa. En cambio, el de arriba es el fast forward. No. Esto se perdió. Bien, Tony, 10 de 10. Gracias, gracias. Gracias. Vayamos a las retas, dice. Presiona Control Alt Supreme. Vamos a las reacciones. Juegas Showdown. Oye, sí, ¿les parecen unas retas de Pokémon Showdown? ¿Qué les parecen unas retas de Pokémon Showdown? Pon mi canción. A ver, vamos a poner la canción en lo que la gente se decide. ¿Qué queda del directo? Porque, no sé, terminarlo ahorita como que no me llama la atención. A ver, ¿qué envió Steer 2017? ¡Ay, hermanito, no! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar, no! Me encanta esa canción. ¡Ay, esa canción! ¡Cuánta nostalgia! Eres pro, no te preocupes. Tanto que insiste un foul. Falimario dice: Tony, hay un truco que puede hacer retroceder dándole Alt F4. Llámese ese truco y no funciona. ¿Cómo juego contigo, Tony? Yo puedo hacer sala en Pokémon Showdown. Parece que sí quieren las retas, así que me parece bien. Quiero jugar Showdown, ¿cómo te agrego?
Claro, déjenme abrir el sitio y ahí les mando bueno, ahí les digo cómo. Vamos a cerrar esto. Déjenme abro el Pokémon Showdown. Y ahorita comenzamos aquí. A ver. Pokémon Showdown. Ahí está. Dios santo, qué buena canción. ¿Por qué Nintendo ya no hace música como esta, oye? Entrando aquí al Pokémon Showdown, permítanme. Y ahí está, perfecto. Para poder mandarme un desafío, creo que era Find a User. Le van a dar clic a Find a User y búsquenme como Tony Gamer. No puedo poner retas de Smash porque no tengo nada conectado, chicos. Ahorita, como les digo, estoy haciendo remodelación aquí en mi oficina. Entonces, lo que son las consolas, no las tengo conectadas. Entonces, no puedo ahorita con el Smash. Será para la próxima. Dios, qué canción, en serio. Thank you so much for playing my game. Qué hermoso. Ahí les estoy mandando el nombre de usuario. Así como me ven, así como en el canal. Así búsquenme, chicos. Ok, pues vamos a pasar a las retas de Pokémon Showdown. Digo, why not? ¿Me das una Coca-Cola, por favor? What? No, no queremos. No, no. Esa publicidad, mano. Esa publicidad. Ok, a ver. Vamos a cambiar entonces la ventana de juego. A ver, déjenme cambiar la ventana. Porque ya no queremos esto, queremos ahora el Pokémon Showdown. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pokémon Showdown? Que no lo veo. ¿Dónde está Pokémon Showdown? Que no lo veo. Oye, man, no lo veo, what? A ver, ahí. What? ¿Será este? Ahí sí, perfecto. Ahí está, el Pokémon Showdown. A ver, espérenme, voy a ajustar. ¡Ay, no! Quita el layout, perdón. Quita el layout. Lo siento. A ver, vamos a acomodar esto. Para que todo el mundo lo pueda ver. Ahí está. Vamos a ajustarlo. Ahí sí. Perfecto. Entonces, a ver, ahí ya me llegaron dos desafíos. Me llegó un mensaje de Omega David que dice: ya estoy listo, pues adelante. A ver, aquí me mandó Visio Gamer un desafío. Así que pues, eso, aquí está el nombre de usuario, chicos, ¿eh? Este que ven aquí, ¿por qué soy una niña? ¿Por qué soy una...? ¿Cómo puedo cambiar? Gracias, me dejan cambiar, gracias. A ver, vamos a elegir uno bonito aquí. Vamos a ver, yo creo que me quedo con el perfil de... Vamos, ¿con cuál? Con este vaquero, why not. Entonces, vamos entonces a aceptar el reto de Visio Gamer. A ver qué tal, permitir, no sé. ¿Por qué no hay sonido? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no hay sonido? ¿Aló, enfermera? ¿Por qué no hay sonido?
Music. What? ¿Soy yo o...? ¿Por qué no hay sonido? Trapito confirme de esa madre. Yo soy Omega David XY. Ahorita acepto tu desafío, compadre. Pero es que, por cierto, me tocó un legendario de principio. Qué bueno. ¿Por qué no hay sonido? No sé por qué no hay sonido, ¿eh? Les juro que no sé por qué no hay sonido. No tengo ni idea, pero bueno. Qué raro. No. ¡Ay, rayos! Me asusté. Ok. Me asusté. Ok. Ya está. Ok, ya está. Vamos entonces con la pelea. Tenemos a Mayerna. Ok, a ver. Tiene un Jelly Scent que es tipo agua fantasma. Vamos entonces con Thunderbolt. Oh, oh. Wow, ok. Thunderbolt no le quita mucho. Ah, oh, no. Ok, me equivoqué. No. Thunderbolt le quita bastante. Oye. Vamos con otro Thunderbolt. Imagino que con eso puedo darle. A ver, me saca Jolteon. Ya, Jolteon absorbe el ataque. Ya, vamos con Aura Sphere. ¿Podría ser? Porn music, música de Pokémon. Pero pues ya se puso la música de Pokémon Showdown. Ashgren Ninja dice: Tony, crea una sala y pon de opción Monotype. Es de crear un equipo Pokémon de cualquier tipo. Podría ser. Aunque me gusta más que sea así random. A ver, vamos con... Pues sí, vamos con Aura Sphere. ¡Wow! Thunderbolt me quitó bastante. Ok, me tocó un buen equipo por lo menos. Pero estoy muy vulnerable con él. Vamos con Necrozma, tal vez. Posiblemente nos vaya mejor con Necrozma. ¿What? ¿Ese Jolteon es un legendario? ¿What the fuck? Pulso oscuro no creo que le haga mucho daño. Ay, este Necrozma me tocó muy mal, oye. Me tocó muy mal este Necrozma. Pues pulso oscuro, no sé. Uy, 5 PS, oye, 5%. Ya, pero ya, Jolteon es más rápido, me va a matar, así que, chao. Oye, ese Jolteon le tocó un muy buen Jolteon, ¿eh? Le tocó un muy buen Jolteon. A ver, vamos con mis Magius. Shadow Ball. Pero es que creo que él es más rápido, así que... Creo que sí, va a ser más rápido. Pero creo que aguantas un Thunderbolt. Creo que aguantas. Ah, cambió. Ok, Shadow Ball y adiós. ¿Por qué cambió a...? Ok. No sé por qué lo cambió, si era tipo fantasma. Y fantasma contra fantasma es muy eficaz. O sea, súper eficaz. Shadow Ball. ¡Uy! No te creo que lo dejas a 3 DPS. No te creo, oye. Y él es más rápido, oye. Destiny Bond. No voy a alcanzar. Maldita sea. Vamos con Ditto a ver si sobrevivo. Ahí está, perfecto. Nos transformamos en un Jolteon. Vamos con poder oculto. Oye, poder oculto. ¡Buena! ¡Buena ese Ditto! Muy bien. Ahorita acepto los demás desafíos, chicos. Estoy ahorita combatiendo contra Vicio Gamer. A ver, ¿a quién va a sacar ahora? Estamos igual, ¿eh? Estamos 2 y 2. Dragalge. Ok, creo que es tipo agua, no, es tipo dragón veneno. Rayos, si tiene el objeto ese que no me gusta ahí. Ya. ¡Oh, la madre! Uff. Pues. Ya murió esto. Ah, oh, maldita sea, oye. Ok, pues ni modo. Derrotado. Vamos con Mayerna.
Y vamos a usar Thunderbolt. Ahí está. Ay, lo resiste, what? Ay, lo resiste demasiado. Steel 2700 dice, yo quisiera jugar. No tengo PC, oh, rayos. Necrozma no vino a existir, vino a suicidarse. A ver, vamos con Flash Cannon. ¡Uy, qué buena! ¡Sí lo logró! ¡Uy, qué buena! Pensé que lo iba a dejar a muy poco PS, pero no, lo matamos, buenísima. Ok, vamos igual, seguimos 3 contra 3. Aunque él tiene un poquito más de ventaja. Lantern, tipo agua eléctrico. Ay, 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 ay. A ver, esto es lo único que le puedo hacer. Ma. Nah, ni modo. Ni mother. Yo creo que ya me tiene, ¿eh? Porque Noivern y Kingler son bastante vulnerables a un ataque tipo eléctrico. Así que pues ni modo. Dracometeor es un muy buen ataque. ¡No lo falles, Noivern! ¡No lo falles! Otra vez Dracometeoro, por favor, mátalo, 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 mátalo. No lo mata. Chao. Chao. No, esto no lo iba a ganar de todas maneras. No, teniendo los tipos eléctricos, estoy en desventaja ahí. A ver, Rock Slide. No, yo creo que me va a ganar. Yo creo que me va a ganar. ¡Oh! Bueno, quién sabe. Puede que sí, puede que no, no sé, la verdad, no sé. Ok, ok, ok. Vaporeon. 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 Vamos otra vez con Rock Slide. No le va a hacer mucho. ¡Wow! Le hizo más de lo que esperaba. Ok. Le hizo mucho más de lo que esperaba. A ver, vamos a seguir con Rock Slide. Buenísima, mano, buenísima. Oh, tengo una pequeña esperanza. Tengo una pequeña esperanza. Creo que va a cambiar, Creo que va a cambiar. ¡Protección! ¡Usa protección! ¡Usa protección! ¡En serio! ¡Usa protección! ¡A su casa ese Vaporeon! No, oye, protección, en serio, qué asco, oye. ¡Vecino! ¡Vecino, qué opina de esto! ¿Really? ¿Es neta es neta esto? ¿Es neta? Ya, me quemó. O sea, va a ser mi muerte más lenta de lo que por sí ya puede ser, oye. Bravo, bravo. Bravo, compadre. Tuviste una muy buena suerte, admítelo. Tuviste muy buena suerte. Pulso Dragón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos al menú entonces para aceptar los demás desafíos. ¡Wow! Hay bastantes desafíos. Bueno, no tantos, pero hay 3 desafíos más. Ok. A ver, está el Mega Gamer que dice: El Tony, vamos a pelear. Ángel Vargas dice: Hola Tony, ahora sí puedo hacer retas. Jeje, buenísima, compadre. Pero vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden para que esto se vaya calmado y pues podamos disfrutar de más batallas. Kirby aquí se le dice: Dai, no me digas que hubo un fail en Banjo Kazooie. Seguimos con las batallas. Audino, ok. ¡Wow! ¡Celestila! Ok, ok, el equipo, hermanito, el equipo, ojo al equipo. Fire Blast, Air Slash, Flash Cannon. Hmm.
¡Listo para la lucha! Pues adelante, vamos con Flash Cannon. A ver qué tal me va. ¡Mega Audino! ¡Mega Audino! Ok, yo le hago muchísimo más daño. Creo que es tipo... Sí, es tipo hada. Por eso le hace buen daño. Por eso le hace buen daño. Marowak. Ok. A Marowak no le voy a hacer mucho daño. Es tipo fuego fantasma. Fuego fantasma. En realidad él tiene ventaja contra mí porque soy... Soy tipo... ¿cómo se dice esta? Tipo acero. Me voy a arriesgar. Air Slash. Fire Blast, ¿en serio tiene? Fire Blitz. Ok. Vamos con... Darmanitar. ¡Uy! ¡Puede hacer Earthquake! ¡Buenísima! Por favor, dime que eres más rápido. Tienes mala suerte que te puedo predecir. Tu video está antes que yo. ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Se está esperando a que yo haga el ataque! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres basura! ¡Eres basura! ¡Eres basura, basura! ¡No, qué asco, qué asco! ¡Está viendo el directo para ver los ataques que voy a hacer! ¡No, qué asco, qué asco! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡No, qué asco! ¡Qué asco, señores! No, pues así cualquiera me gana, oye. Así cualquiera me gana. No. Qué asco. Qué asqueroso, tío. Hostia, que me cago. Que me cago en los tramposos. Que me cago en todo, tío. Que me cago en todo. Voy a acomodar esto acá. No, tío, qué asco. Qué asco, tío, qué asco. Qué asco, joder, qué asco. Qué asco, tío. Qué asco. Joder, eso sí es gánster. Trampas. Eso es peor que Yugi trampas locas, esa madre. No, qué asco. ¿Qué pasó aquí? ¡Esto te pasa por tramposo! ¡Esto te pasa por tramposo! Se quedó trabado, chicos. Ah, ok, no se quedó trabado, ok. A ver. Vamos con poder oculto. Protección, en serio. Tiene protección. Oye, hermanito. En serio. Wege dice, mejor Smash, ahí no pueden hacer trampa. ¿O sí? mira, sí me gustaría hacer retas de Smash, pero como les digo, no tengo ninguna consola activada y no tengo absolutamente nada conectado, pues. O sea, todo lo estoy moviendo para poder adaptarme a la nueva remodelación que estoy haciendo. Entonces, no puedo hacer retas de consola, pues. De ningún juego. ¡Wow! Casi le mata, güey. Vamos a ir otra vez de nuevo con Hyde Power. ¿Por qué mi Agislash no tiene danza espada? Wow, what? No sé, está raro tu Agislash. Ok, I think it's all right. Vamos con Body Slam. Simplemente quiero matar a esa espada ya. Creo que lo va a cambiar, no sé. Sí, Fortnite, porque ahora es, hay crossplay. Podría ser Fortnite. Es más, chicos.
Es que necesito hacer pruebas para poder hacer esto. Pero miren, chicos, mañana probablemente voy a hacer pruebas de directo. Voy a intentar hacer pruebas otra vez, tanto aquí en YouTube como en Twitch. Y lo más probable es que sean pruebas jugando Fortnite, así que para que estén muy atentos ahí. A ver... Body Slam. Wow, casi me mata. Ok, se murió el X-Slash. Se murió el X-Slash. Ah, me parece. Falimario dice: lo sé, he jugado Pokémon, pero el problema es que no sé jugar. Ok, que alguien me explique. Pues es que son muchos detalles lo que es de Pokémon. Estaría... La guía sería un poco extensa ahí. Ok, a ver. Tiene a Drodrigon. Kirby Kisale dice: yo sigo esperando Super Smash Bros. Ultimate para las retas contigo, Tony. Yo también estoy esperando mínimo una demo, por lo menos. Una demo, y quisiera. Mega Gamer dice: Tony, eres cruel. ¿No piensas en ISO pobres que no tienen para soportar el Fortnite? Lo siento. Pero ya vendrán también de otros juegos, no se preocupen. ¿Qué fue lo que te cagó más de mi equipo? Que tenía a Giratina ahí. No sé, oye. ¿Rock Slide? Es que de todas maneras me va a matar, oye. De todas maneras me iba a matar, oye. Vamos esta vez con... Pues ahora sí con Giratina ahí. Ahí está. Vamos con... tiene Shadow Ball, Dragon Tail. Vamos con Pulso Dragón, a ver qué tal. Vamos con Pulso Dragón a ver qué tal. No me sorprendería que ahorita mismo esté viendo el directo para ver qué hacer hoy. Ok, no está viendo el directo. Wow, no me di cuenta de esto. Esa madre. Está confundido el Drodigon, Drodigon. Lo más probable es que vaya a cambiar, Lo más probable es que vaya a cambiar. Y cambió, dicho y hecho, cambió. Ahí está, es inmune, obviamente, porque es tipo hada. En este caso voy a cambiar a Darmanitar. A ver qué va. Este combate, no sé ustedes, pero yo siento que este combate ya lo perdí. A mí me aburre Pokémon. No me maten por eso. Todo el mundo tiene gustos diferentes, no te preocupes. Kirby que se les dice: yo tengo ese juego, pero me revienta bien rico. Solo sé jugar un poco Pokémon. Mejor retas de Smash Flash. Ok, no. Pues si Smash Flash tiene modo online, pues podría ser. No, ocupo que alguien me explique sobre el Showdown. Es como un Pokémon Stadium, pero online. Únicamente un online del Pokémon Stadium. Vamos con Superpower, podría ser. Aunque tengo el riesgo de que me haga daño yo también. Digo, corro el riesgo de que yo mismo me haga daño. Tiene a Raichu. ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi lo mata, Ay, pero creo que ese Raichu es más rápido que yo, Creo que ese Raichu es más rápido que yo. Dragon Tail golpea a tu oponente y lo saca del campo para meter a otro Pokémon. Sí, me arriesgaba a saber que era ese otro Pokémon, pero pues ahora viendo qué es, pues ya no me altera. Ok, tiene a Marowak. Bam. Vamos con Terremotea. Un saludo para Train Hernet, que va llegando, compadre, bienvenido. Dice: hola, Tony, compadre, bienvenido, ¿cómo andamos? Adiós a ese Marowak. Muy bien. Me saca Mandibus. Creo que el tipo lucha no le hace nada.
O sea, el Earthquake no le va a hacer nada, eso es seguro. Pero no sé si el Superpower le va a hacer. El que no se arriesga no gana nada. ¿Qué pedo dicen Minecraft por acá? Bueno, no sé si le salen los mensajes. No, no le sale. Pero me llegó un mensaje que alguien dijo Minecraft. Ok. Trinkhorn dice, no, llegué tarde. Lamentablemente, compadre, te perdiste de un fail. Ok, sí, me hizo un poquito de daño. Full play, wow. Ok. Vamos con Fire Blitz. Y ya, pues Darmanitar ya murió. Esto lo estoy haciendo a propósito porque quiero sacar a Magneson. Pero así, sin perder turno. Kirby aquí se le dice, Tony, ¿tienes el el Mario Kart 8 Deluxe? Ese sí podríamos jugar. Tenía pensado comprármelo, sinceramente, pero es que no quiero comprarme un juego que ya tengo simplemente como para tener un poquito más de detalles, pues. Entonces, el Mario Kart 8 Deluxe probablemente lo tenga, pero hasta en diciembre. Probablemente. Ok, ahora es obvio que va a cambiar. Vamos con High Power. Uy, casi lo maté. No cambió. Creo que ahorita sí va a cambiar. Ahorita sí va a cambiar, sí. Usó U-turn. Ok, voy a tomar tantita agua. Raichu. Pues seguimos con High Power. No puedo hacer otra cosa. Focus Blast, ok. Ah. Qué buena. Navidad Gamer, exacto. Una historia destrozada. De principio a tragedia. Pokémon Kazooie. Grass Knot, ok. Adiós a Raichu. Ok, nos estamos emparejando, y eso que él tenía la ventaja. Vamos otra vez con High Power porque no puedo usar otra cosa. Super efectivo, oye. Uy, ok. Creo que sí le gano. High Power y adiós ese Drodrigo. Ahí está, estamos empatados. Mandibus. Vamos con un High Power. ¡Ay, soy más rápido! ¡Qué buena! Ok, llevo la ventaja ahora. pero no creo que pueda ganar. Sinceramente no creo que pueda ganar porque Audino es un Pokémon muy resistente. Audino es un Pokémon bastante resistente. No voy a ganar esto porque Giratina es fantasma dragón y ella es normal hada. Nomás puedo hacerle esto porque lo demás no le va a hacer nada. Me ganó. Y todo porque al principio hizo trampa. Pero bueno. Ya tengo otro desafío de Visio Gamer, pero Visio Gamer hay que esperarse. Vamos entonces ahora con el Mega Gamer. Así que vete preparando, compadre. Tauros. Seviper. Ok. Para la gente que va llegando, si quieren participar en estas peleas, adelante. Todo el mundo es bienvenido. Tauro. Vamos con Earthquake. Creo que funciona mejor. Ese no es Audino, es Mega Audino. Bueno. Dice el Mega Gamer. Hola, Tony. Dale mano. No veas el live mientras peleas. A ver, no le quitó mucho el... ¿What? ¿Qué me hizo el Tauros? ¿What? ¿Acaso me ves cara de... güey? Esa madre. ¿What? ¿Qué me habrá hecho el Tauros que me dejó tan... bien débil me dejó, Mano. No, me mató. Ok.
Empezamos medio... Vamos a sacar a Beware. Beware. Lo más probable es que cambie. O no, no sé la verdad. Pero vamos a ir con Hammer Arm. Ah, no cambió, ok. Bueno, pues adiós a Tauro. Ok, pensé que iba a cambiar, sinceramente. Kirby quizá le dice: yo no jugaré al Super Mario Party porque para jugarlo requiere jugar con el Joy-Con en sensor de movimiento. Yo sí, la verdad, chicos, desde aquí les digo que yo voy a tener de salida el juego de Super Mario Party, perdón. Así que... próximamente nueva serie, tal vez, no sé. Ok, Gengar, vamos con Ice Punch. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se congeló? No, no se congeló. No se congeló. ¡Oh, no! Rayos. Tony, Fantasma era efectivo contra Hada. Lo tenías ganado. ¿Fantasma es efectivo contra Hada? No recordaba eso. Hammer Arm no le va a hacer nada, creo. Mega Gengar. Mega Gengar, señores. ¿Por qué tienen con las megas, oye? Voy a ir con Sudowoodo. Y vamos con... Earthquake. Me podría servir. ¿What? Me va a matar, oye. Me va a matar. Me va a matar. Mi Gengar meó en tu arbolito, esa madre. ¡Uy! Sobrevivió y ¡adiós al Gengar! ¡Bien! ¡Adiós ese Gengar! ¡Perfecto! Las debilidades de Hada son acero, veneno y fantasma. Ok. Ok. Sí sabía el de acero y del de veneno, pero el de fantasma no sabía. Ok, ahora saca Celebi, fuck, tipo Hada. Digo, psíquico. Tipo planta psíquico. Y no puedo usar otro pinche ataque. Earthquake, no, no le va a hacer nada, oye, porque, bueno. Igual no le iba a hacer nada porque está en... Ah, no, no está en levitación. Ok. Pues... pelea de legendarios cute. A ver, es tipo planta, entonces Fire Punch podría servir. Tiene un legendario, cuidado. ¡Go, Jirachi! Ok. ¿Y ahora qué pasará con Banjo-Kazooie? Probablemente más adelante le dé otra oportunidad de hacer un de principio a fin. Probablemente más adelante. Pero ya con esto no me iba a dar las chances. Ok, lo resistió. Ahí está el Fire Punch. Pensé que le iba a quitar más, sinceramente. Fire Punch. Nasty Plot. No sé qué hace eso, pero bueno. Ahí está. Pelea de legendarios kawaii, dice Omega David. La neta, güey. Un saludo para Lucas Gamer, que dice: no que Banjo-Kazooie. Ya que veas el directo completo, sabrás qué pasó. Ahí está. Por lo menos mi legendario va ganando, ¿eh? ¿What? ¡Uy, qué hueva, hermanito! ¡Hazle un crítico! ¡Hazle un crítico! ¡Uy, qué hueva! Si tiene el de recuperación, en serio. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva si tiene, en serio! ¡Uy, qué hueva de pelea! Sinceramente. Ok, se quemó. Pero qué hueva de pelea.
Iron Head. ¡La quemadura! ¡La quemadura! ¡La quemadura! No, pero se recupera, fuck. No, se va a recuperar. Va a usar recuperación. Va a usar recuperación. ¡No usó recuperación! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ahí está! Un saludo para Lucas Gaming. Creo que ya te había saludado, compadre, pero pues sí, hubo problemas con lo de Banjo-Kazooie. Oye, Tony, ¿se puede enfrentarte? Adelante, todo el mundo es bienvenido a jugar. Todo el mundo es bienvenido a jugar conmigo. Si se puede, le estoy diciendo que me acepte. Sí, todos van a participar, chicos, por favor, ténganme paciencia. Un saludo también para Elika Thompson, que dice: hola, me encantó el nuevo layout, está súper cool. Muchas gracias, qué bueno que les guste el nuevo diseño. Debería cambiar también el logo de acá de Banjo-Kazooie, pero... será después, ok. Headmore. ¿Saben qué es chistoso? Que tengo un Pokémon tipo psíquico y no tengo ningún ataque tipo psíquico, Tengo un ataque que es... Bueno, no, mentira, olvídalo. Iron Head, no sé, creo que es muy poco eficaz. Sí, es muy poco eficaz. Sí, me iba a matar de todas maneras. Pues vamos con Nihilego, entonces. Ahí está, tipo roca veneno. Vamos con Power Gem. A ver qué tal. A ver qué tal. No sé. Pero van ganando los subs. Tony no ha ganado ni una partida, la neta. No ha ganado ni uno, oye. ¡Oh! ¡De una! ¡De una, mano! Te voy a sacar el relleno. Espera, ¿qué? Crabominable. Tipo hielo lucha, creo. Hielo lucha. Vamos de nuevo con Power Gem porque lo demás no le va a hacer casi nada, güey. Wow, Falimario. Wow, ok. Vamos con... No, what? Vamos con el reto de Falimario. ¡Ándate a la mierda! ¡En serio! ¡Ah! 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 Paren con los legendarios, por favor. Paren con los legendarios. Uy. Ya me confundió, pero a ver. Uy, a ver. Tengo miedo, incluso aún teniendo a Lunala, tengo miedo, No te confundas. No te confundas. Espérate, ¿qué pasó? ¿What? Focus Blast. Thunder Wave. Ok, ya estoy paralizado. ¿En serio se golpeó? Lunala, que eres imbécil, oye. Por favor, Lunala. Lunala. Gracias. ¡Adiós al Regigigas! ¡Adiós al Regigigas! Tony 0, 1, 0, 0, 0, 0 subs, ok. Serían como, ¿qué? 100,000 subs, ok. ojalá llegara a esa cantidad en algún futuro. Tony, ¿no me dirás ni un GG? Pues GG. ¡Latios! ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo? Dracometeoro tiene todo encima, oye. ¡Toma! Posiblemente cambie, Posiblemente cambie. Igual ya se murió. Adiós a Latios. Ok, hasta ahorita estoy teniendo mucha suerte. Ángel Vargas dice: acéptame a mí, Tony. Vamos en orden, chicos. Por favor, calmación. Incineroar. Ok, siniestro fuego. Siniestro fuego, vamos con tipo peleador.
U-turn, ah, en serio, va a cambiar, mira nomás. Va a cambiar. ¿Qué sería peor? Ah, sí, Necroz me forma Lunala. Latios no tiene... Latios no, no es técnicamente legendario. Técnicamente es legendario. Quiero batallar Monotype, pero Tony prefiere Random en un en el Monotype. Se permite de todo hasta legendario, sí, lo sé. Pero, o sea, la suerte de que me toca el, así de los legendarios es como... ¡Wow! Landorus, ¿ven a lo que me refiero? Demasiados legendarios hay en estas batallas. ¿Por qué? No hace falta tanto legendario. Además, solo me tocó a mí un puto legendario. Solo tengo un legendario. Y él tuvo tres. Ay, en serio. Wow, mínimo le quitó bastante. No, me va a matar de todas maneras. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ok! Eliminé. Ya eliminé tres legendarios de este tipo, ¿eh? Tres. No más falta que me saque un cuarto legendario. Ok, Livani. Ok. Podría usar este para recuperarme. Ok. Me bajó la velocidad, creo. Vamos con Focus Blast. No quiero cambiar. ¡Wow! No los entiendo, pero bueno. David Supreme dice: Latios le gusta. Le gusta los. La. Latios le gusta los lácteos, esa madre. A ver. ¿A quién podría sacar? Yo creo que Delibird es mejor opción. Volador hielo me conviene más. Vamos a ver. A ver qué tal me va. ¡Wow! ¡Ha muerto de un golpe! ¡Vamos! Esta la puedo tener. Neta. Que si pierdo de aquí en adelante, qué triste. Qué triste. No te creo que se va a hacer real. No te creo ni la mitad que se va a hacer real. Acróbata. Incineroar. Aguas. No lo falles, por favor. En serio. Arqueops, no lo falles. Aquacola, por favor. Fake out. Super efectivo, ahí está. Adiós a Cineroar. Ok, solo me queda un Pokémon. Por favor, no la cagues. Arqueops, no la cagues. Acróbata, y reviéntale, por favor, mátalo. Mátalo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Por fin gané un combate! Ay, no puede ser posible. Ok. Vamos con el siguiente combate, que es de Lucas Gamer. Gamer P. Ok, vamos entonces. Tyrantrum. Mira, podemos empezar así de bonito. Digo, sí, tengo una muy grande desventaja de que tengo a Ledian. Pero bueno, por lo menos así está más bonito. Y Lucas Gamer dice: Scizor era mejor por ser acero, pero ya gané. Esa madre, dijo el Tony. Flaqueza, fue un gran nerfeo. Esa madre. Kirby Kisa le dice: perdón por no comentar tanto, es que ando jugando Undertale en Switch. Me lo compré hace 3 días. ¡Wow! Yo también me lo quiero comprar en Switch, la neta, ¿eh? Me lo quiero comprar en Switch. Ah, pero también estoy pensando en otro juego que a lo mejor me podría ir mejor. Así que todavía no lo compro. A ver. Es tipo Roca Dragón. A ver,
¿Vamos a usar U-Turn? Ah, perfecto, somos más rápidos, excelente. Voy a cambiar a Feraligard. Ahí está. Steel Rock, ok. Y vamos con... uy, Earthquake. Pero no, me voy a ir a lo seguro. Además tengo un staff a favor, así que me conviene más. Ahí está. ¡Wow! Hermanito, estamos bien potentes los dos. Estamos bien potentes los dos. Creo que va a cambiar. Creo que va a cambiar. Ah, no, no cambió. Ok. Adiós al Tyranitron. Perfecto. Ok, saca Leafeon. Leafeon. Leafeon, Leafeon, Leafeon. Antes de irme, voy a ir con un Earthquake. Ah, rayos, es más rápido. Bueno, ni modo. Ni modo. Podemos ir con Togekiss igual. Haxor, no, Haxor lo quiero guardar. Vamos a ir con Ledian. Vamos a ir con Ledian. Wow, me quitó bastante eso, vamos con U-Turn. Sabía que iba a cambiar, es que sabía. Es que sabía que iba a cambiar. A ver, Crobat. Vamos con Bastiodon. Ahí está. Que sabía que iba a cambiar. No sé por qué, pero lo sentía. Sabía que iba a cambiar. Bienvenido de vuelta, Café Caca. Volví, dice. Bienvenida, bienvenida de vuelta. ¿Qué dice? Vamos, los dos son. Vamos, los dos. Son dos de mis youtubers favoritos. Mira, buena esa. Genial. Vamos con Rock Blast. No me conviene mucho, pero igual. A ver qué tal. ¡Wow! ¡Buena! ¿Nada más uno? ¿En serio? Pensé que iba a tirar varios. Pero bueno. No hay pedro. Tampoco es como que le hizo muy poco ataque. ¿What? ¿Por qué se...? Ok. Pues bueno, otro Rock Blast. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ey, compadre Liu! ¿Qué dices? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos? Dice, oye, Tony, ¿vas a ir a hacer la tarea? Sí, voy a ir, compadre. Nada más termino estas peleas y ya me voy a juntar con ustedes. Me quedé 1000 horas haciendo pupu esa madre. Hay que darle las gracias a Arceus que no sea Gliscor y sea un Crobat. Bueno, pero me cambiaron a Buffalan. Vamos con Metal. No. No, ¿saben qué? Yo también voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Café Caca dice que esto no era Banjo Kazooie. ¿Qué pasó cuando me fui? Una tragedia. Con eso te digo todo. A ver, Earthquake. Bueno, eso fue un crítico, oye. ¿What? Togekiss, creo que me va a quitar bastante esto. No, bueno, no me quito tanto. Aura Sphere. Y adiós. No te creo que resistió el Buffalan, en serio. No te creo, no te creo ni media palabra, en serio. No te creo ni media palabra, oye. No vi por qué dejaste de jugar Banjo-Kazooie, por una tragedia. No más voy a decir eso. Voy a enviar a Ledian. Para que termine de morir. Mira nomás, me quedó un PS, me quedó un PS. U-turn. Buffalant y Tauros, lo mismo pero más barato. Oye, ¿qué pasó con Banjo-Kazooie? Una tragedia, no voy a decir nada. ¿What? De un U-turn lo maté. What? Ok. Por cierto, Eliud, ¿dónde va a ser siempre la junta de la tarea? Uy, hermanito. Lucas Gamer dice, tengo demasiada experiencia en Pokémon. Se te nota, pero estás viendo el directo. ¡Estás viendo el directo!
¡Está viendo el directo! ¡Oh, mira nomás! ¡Mira nomás! ¿Dónde está tu honor, basura? Trainheart dice... hola, otra vez, Lucas. ¿Cómo andamos, compadre? Bienvenido. El pato Lucas va a ganar este combate. Alguien diga qué pasó. Fail épico, igual que Paper Mario y New Super Mario Bros. U, esa madre. Grito extremo. En la casa de Giorgio, buenísimo el Giorgio. A ver, Lucas Gamer, apúrese. Elija su Pokémon. Veo cuando me atacas porque ni me fijo en la pantalla. Ya, pues mano, elija su Pokémon. Dime cuál es tu tarea. David Supreme dice, otros más y pensé que yo era el único. Dijo Mario Cartucho 9. Oh, ok. Café Caca dice, te amo. Ah, qué linda, gracias. ¡Ya, pues, Lucas! ¿Qué onda con el Lucas? Está tardando mucho. Que todos estamos haciendo fila para ganarle al Tony. Digo, luchar contra Tony. Eso. ¡Oh, loco! ¡Loco! ¡Te estás tardando, loco! Ya te voy a cambiar esto aquí. Porque eso de atrás igual no importa. Y así se ve mejor la pantalla. ¡Uy, loco! Soy la única mujer aquí. Pues hace un momento estaba otras muchachas por ahí, pero pues no sé qué pasó. Scrapties dice no, ahí está. Lucas se fue a cagar, yo digo que te des por victorioso. Pues yo creo. Y Tony, mátate. Esa madre, ok, bueno, pues ya. Pues yo creo que por retiro, Lucas perdió. Bueno, hiciste U-turn. Bueno, chicos, muchas gracias por ver. Pero me dice que le acepte, pero ¿cuál? Sí, ya jugamos. Ya jugamos, mano. Último combate.
Último combate. Arcanine. Arcanine y Turtanor. ¡Esa madre! Ok, a ver. Neku, espero que no estés viendo el live, por favor. Espero que no estés viendo el live. Tony, usa el cerebro. Lo siento, se me olvidó que usé U-turn. Se me olvidó que usé ese movimiento. Se me olvidó, ¿sí? Lo siento, lo siento. Ya, y me cambia a Empoleon, en serio. Me cambia a Empoleon. Vamos con Rotom. Haz otro directo, pero de Fortnite o Smash. Sí, próximamente quiero hacer más este directo de esto. Pero quiero probar el nuevo equipo que estoy aplicando. Así que pues eso. Están llegando un montón de notificaciones raras, en serio. A ver. Vamos con Thunderbolt. ¡Uy! Ok. Tóxico, ok, me envenenó, no hay problema. Sinceramente no hay problema, no me quejo del tóxico. Thunderbolt y cambié en Poleon, lo sabía. Cambié Arcanine, ok. ¡Wow! ¡Un crítico! ¡Buena esa! ¡Buena esa! No me quiero arriesgar, pero... David Supreme dice, yo no vi ese movimiento. Yo digo que veas qué tipo es, porque si pasa el mouse por el Pokémon, te dice sus tipos y sus posibles estadísticas. Sí, sí lo sé. El U-turn es tipo bicho, pues. 25 likes. ¡Oh! ¡Qué genial! Muchas gracias, chicos, en serio, por todos los que dieron like. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Lamentablemente no llegamos a los 50 likes, oigan. Los 50 likes era Banjo-Tooie al 100% y bailecitos del Fortnite, pero pues ni modo, no se llegó. Bueno, todavía no acaba el directo, ¿verdad? Vamos con Thunderbolt, creo que va a ser más rápido. Sí, no quería cambiar de todas maneras, no quería perder turno. Vamos con... Turtonator, a lo mejor. I like it, I don't care. A ver, vamos a ver con un Earthquake, a ver si lo alcanzo al Arcanine o si es que no cambia. Te apuesto lo que quieras que este tipo está viendo el directo y está haciendo trampa y me está, por eso me está ganando ahorita. Wow, ok, no cambió. Pensé que iba a cambiar sinceramente, pero bueno. Yo ya di el mío. Muchas gracias, Steer, por el like. En serio, muchas, muchas gracias. Asker Ninja dice 27 conmigo y Steer. Buenísima. Yo ni sé qué pedo con pasos de... Yo ni sé qué pedo... ¿Qué pedos pasó con Banjo-Kazooie? Cuéntenme. Una tragedia. Aquí en Guatemala son 27 likes. El Tony C parece al Akim. ¿Qué? A ver, aquí ya no cuenta nada conmigo, ¿eh? Aquí ya no depende nada de mí. Estoy esperando a Neku que cambie. Estoy esperando a Neku. Neku 1. Señora, deje salir al Akim a jugar. Eso. Tony, no hace falta se vea el directo para que sepa que sos un fail. Todo bien. ¡Ay, Neku! ¡Apúrate! ¿De qué país eres, Tony? De México, señores. Mexicano al 100%. Bueno, ni tanto. ¡Uy, el Neku! Se está tardando el Neku ahora, ¿eh? Mano, ¿en serio? ¿Qué pedos? ¿Qué pa...
¿Qué pedos pasó con que yo estaba esperando desde ese tiempo y no me aceptas? Yo te acepté antes de todos y no me aceptas, pero estoy peleando con todos, no me ha pasado ni uno. Ok, a ver, Empoleon. Vamos a ver si alcanzo el Dracometeoro. No alcance. ¡Wow! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Ay, casi lo mato! Rayos, casi lo mata. Fállalo otra vez. No lo falló. ¡Ah! ¡Tres veces! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Lo aguantamos! Si no se mueve, es descalificación automática. Exacto. No me digas que va a tardar otra vez. Ahí está, gracias. Ok, B-Sharp, este es más rápido que yo, seguro, ¿eh? Ahí está. Tony, te pasaste, ya vi. A la próxima cambia el botón de los save states, sí. Ok, a ver, B-Sharp. Vamos con Noivern. A ver qué tal me va. Huracán. A ver qué tal me va. Dale, B-Sharp, ok. Huracán, ahí está, media vida, not bad. Ok, cabeza de hierro, me quitó bastante. Huracán otra vez. What? ¿Por qué eres...? ¿Cómo es posible que es más rápido que yo? A ver, Salazle. Fire Blast, lo vamos a ver si va a cambiar. No cambió. Ok. No. Ahí está. Ok, me había asustado. Liu dice: yo soy su suscriptor. Que vive más cerca de él. Literal, vivo a minuto de él. De hecho, sí, vive cerca de mí. Vamos con poder oculto. A ver si soy más rápido. Ay, le quita muy poco. Rain Dance. Ok. Hizo que lloviera. Vamos a cambiar. Roserade. No me... Ok, no me quita bastante. Va. Choca los 5, amigo guatemalesco. Steel 2700. Ah, Steel también es de Guatemala. Buenísima. Un saludo para ella, la gente de Guatemala. A ver, tormenta de hojas. A ver qué tal va. Ay, no sé si va a cambiar. Pero me arriesgo igual. El que no arriesga no gana nada. ¡Bien! Bien, ya está. ¡Bien! Ok. Tengo una muy pequeña ventaja. Si tiene legendarios, cagó. Spinda, ok. No me voy a confiar. Sleep Pounder. Ay, en serio, espérate. Ay, no, está bien. Su ataque lo falló, perfecto. Ok. Puede que cambie, puede que no. Tormenta hojas. Ya, no te despiertes. ¿Eh? Ay, me hice daño yo también, ok. Salazle. A ver. Se despertó ya. ¡Adiós, Spinda! ¡Muy bien! Un saludo para Blanca Aldapa, que dice: ¡Hola, saludos! ¡Bienvenida, Blanca! ¿Cómo andamos? Creo que eres nueva por aquí en el canal, así que bienvenida. Espero que disfrutes de lo que queda del directo, que ya estamos muy cerca de cerrar. Pero no eso. ¡Wow! ¡Otra persona nueva! Jackson Gaming, que dice... Un montón de emoticones. Bienvenidos. Vamos con... Fire Blast. No lo falles. Ya me ganó. Ice Beam. Horn Leech, ok. No, ya me ganó.
ganó. No. Qué sad. Oh, well. Ni modo. Pues bueno, chicos. Ah, mira, aquí está la invitación de Ángel Vargas. A ver, ya. Ahora sí, definitivamente último combate. Definitivamente ahora sí, último combate. Rampardos y yo, Chandelure. Perfecto. Sí, soy nuevo por aquí. Perfecto, bienvenida. Ojalá disfrutes de, ahora sí, de lo último del directo. Tony Failer. Sí, soy un fail. Michael Jackson Gaming 100. Ok. Si culpen por el chiste malo. Ok. A ver. Rampardos tipo roca... ¿Dragón? Ah, no, roca puro. Ok. Pues en ese caso... Podría sacar Sigarde. Vamos a sacar Sigarde. Why not? Es que no puedo evitarlo. Yo tengo sangre de Sans. Esa madre. Pobre Tony. Scrafty dice, más integrantes, qué bonito. Sí, chicos, por favor, si pueden ayudarme a compartir el directo, tanto la gente nueva que va llegando como ustedes que ya tienen ratito aquí conmigo, por favor, compartan el directo, aunque ya falte poquito, por favor, compártanlo. Compartan el canal con sus amigos, yo qué sé, no sé, por favor, compartan. Se los agradeceré infinitamente, aunque no... ¡Así! Ok. Esta música no me ayuda. Joder, lo veía difícil ganar. Somos 1095 en el canal. ¡Wow! Estamos cerca de los 1100, no me lo creo, oye. A ver, ¡uy! Bien, 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 bien. Fire Punch, no me quita mucho en realidad. Ok, ¡wow! Ok, Power Ranger activado, ¿what? Esto no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que tuviera el modo Power Ranger. Ok, Infernape. Ya. Todavía tengo ventaja con Ángel Vargas. Fire Blast, no me va a quitar mucho, ahí está. Thousand Arrows. ¡Uy! ¡Casi lo mató de un golpe! Vamos con... coletazo de hierro, esto nunca lo había visto. ¿What? ¿De qué? Ok, nos morimos los dos. ¿What? Ok, fuck, ok, ahora sí es 100% que no sabemos nada de, ni del uno ni del otro, oye. Vamos con Executor. Coño de la madre, en serio, no te creo ni... ¡Ni media palabra te creo, oye! Sigarde al 10% de su HP activa su habilidad. LOL, eso no lo sabía. Café Caca dice, Tony, Tony, proteme que me vas a saludar. Creo que hiciste decir prométeme. Pero, pues, un saludo, Café Caca. No sé. A ver. Pues mira, tengo Earthquake, ok, resistí. Tengo Hide Power, que es de tipo fuego. ¡Adiós a Sandslash! Muy bien. Si me hubieran hecho un ataque de tipo hielo, ahí sí valía, oye. Ahí sí que sí valía, oye. En estos momentos sirve uno de los memes usados por SMG4, ok. No lo conozco, la verdad. Ok, Musharna. Tipo psíquico, ¿no? Tipo psíquico puro. Pues voy a seguir usando poder oculto. Porque lo demás no me va a servir. Ya. Ay, si voy con Chandelure. Tengo miedo, tengo miedo. Psíquico, ojo, de esto tenía miedo. A ver. Musharna. Entre 53 y 96 de velocidad. ¿Yo cuánto tengo? Ok, soy muchísimo más veloz. Shadow Ball, mátalo. ¡Ay, no lo mata, maldita sea! ¡No mueras, no mueras! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Shadow Ball.
Vamos, 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 vamos. Ahí está. ¡Adiós, Amusharna! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. Ok, Landorus, ¿es en serio? ¿En serio? 141 y 180. Sigo siendo un poquito más rápido. Pues Shadow Ball para... Es más... ¡Ok, soy inmune! ¡Soy inmune! No sé qué hizo, pero soy inmune a eso. Shadow Ball otra vez. A ver si me... No sé. No sé si me estoy haciendo bien en arriesgarme. Poder Z, no te creo. Tiene poder Z. Tiene poder Z. Tiene poder Z. Vamos con Executor. Llega drenado tal vez. Vuelo. Vuelo. Tiene vuelo. Tiene vuelo. Tiene vuelo. Tiene vuelo. Blacephalon. Ok. No me acabo de creer la última. Oh, ok. Están ahí intercambiando suscripciones por ahí, por lo que veo en los comentarios. Qué buena. A ver. Es tipo fantasma fuego. Psíquico. Shadow Ball, ok, chao. Ok, todavía tengo otros tres Pokémon. Darmanitan, Drapion y Dunspass. Dunspass definitivamente está malísimo. A ver, Darmanitan, ¿qué tienes? Rock Slide, Fire Blitz, Earthquake. Uy, Earthquake. Dime que soy más rápido. No, no soy más rápido. ¡Uy! ¡Lo aguantó! Ya está. Ya, chicos. Muy buenos los combates. Muy buenos los combates. Este último sí me trajo tensión. Dios santo. Chicos, hasta aquí le vamos a dejar ya al directo, porque ya es bastante lo que tengo, lo que tengo aquí en vivo. Casi 3 horas, o sea. Wow. Pues ya, nada, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el directo. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Muy bueno, muy bonito el live. Oye, por lo menos disfrutamos un poquito de Banjo-Kazooie. Y también jugamos, con suscriptores. Así que no queda nada mal. Para la próxima, espero que las pruebas que voy a realizar, salgan positivas. O sea, que resulten. Y pues nada, en cuanto resulten positivas, voy a lanzar obviamente el anuncio y a empezar a hacer transmisiones más nuevas, más interactuadas con ustedes. Obviamente quiero hacer muchas cosas en colaboración con ustedes. Y pues nada, chicos, espero que hayan disfrutado mucho, mucho el live, en serio. Café Caca dice, ¿cómo tuviste tantos subs rápido? Te juro, no sé la verdad. Te juro que no sé la verdad. Estuve mucho tiempo, he estado desde hace mucho subiendo contenido, permaneciendo, a pesar de que se me haga difícil los tiempos, aunque sea lo de la escuela, lo de algún compromiso con alguien o lo que sea. Siempre trato de mantener un orden para poder darle también espacio a esto, pues porque esto también a mí me gusta, pues me gusta muchísimo. Entonces, pues yo creo que eso, el seguir esforzándome y el seguir aquí dándole a cada rato, aunque sean pasos pequeños. Fue lo que llamó la atención de la gente, imagino, ¿no? No sé la verdad, a lo mejor también le gustaron más que nada mis fails que todo el rollo, pero pues bueno. Por lo menos intenté hacer algo. Ah, qué más me hice por acá. Y también porque soy nube en Pokémon. Ya no grites más, lo siento. Así que nadie más lo diga. Ok. Café Caca dice, te amo, te amo, que tengas muchos éxitos, amigo. Te felicito y que sigas mejorando. Muchas gracias.
Steve 2700 y se terminó la historia destrozada de Banjo Kazooie. Más adelante lo voy a volver a intentar. Así que chicos, ya ahora sí le voy a dejar hasta aquí el directo. Vamos a poner la musiquita, obviamente. Neta, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo en este live stream. Me la pasé muy bien con ustedes. Ya tenía ganas de hacer un live stream así, un poquito duradero. Y también participando con ustedes. Espero que para la próxima, también sea un live, con ustedes. Y aparte, ya poder abrir el Discord. Que se pueda usar el Discord. Voy a tratar de hacerlo para el próximo live. Así que chicos, nuevamente les digo muchas gracias por ver. Si les gustó, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, suscríbanse, por favor. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Les juro que van a disfrutar del contenido. Y si no, mis más sinceras disculpas, por lo menos lo intenté. En la descripción encuentran mi canal de Twitch, mis redes sociales y un video misterioso. Y chicos, nos vemos para la próxima. Posiblemente el lunes o el martes con un nuevo video. Y espero que más actividad en el canal. Así que nada, cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós. Muchas gracias a Blanca que se acaba de suscribir al final. Gracias Blanca, bienvenida al canal. Un abracito y un muamuamuac. Chao.